ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. Depósito. No sé si Depósito. Llega. Ah, Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado. Quería dejar por acá unas palabras que escribí para nuestro presidente, para usted, señor presidente Javier Milei.보면 어떡하나 걱정했는데 이렇게 보게 되니 다행이네. 18 horas vamos a estar acompañándote, tenemos muchos temas. Me gusta tu look. ¿Te gusta de rosa hoy? Me gusta de marea. Muy linda. Me grita esta pulsera que tengo puesta, esta piedra que amé, me encantó de esto. Bueno, tenemos muchos temas para hablar el día de hoy, cosas muy emotivas, estamos viendo la inteligencia artificial. Les digo, esperen ese tema porque realmente es polémico, pero también te revuelve todo internamente. Un debate tremendo en camarines con ese tema porque, bueno, digo, es algo que lo vamos a empieza a avanzar y, bueno, puede pasar. Vamos a armarlo acá el debate también públicamente, pero antes vamos a arrancar con el tema de Antonella Menem, que recuperó su casa luego de 10 años de haberla perdido. En realidad se la habían usurpado. Le había costado ya mucho el tema de la herencia, ¿no, Martín? Claro, absolutamente. Y 10 años sin la casa, ahora la recupera y está trincherada y no quiere salir porque... Está trincherada porque tiene miedo de que le usurpen nuevamente la casa. Pero lo de Antonella Menem está enmarcado, Mariana, en una mega estafa inmobiliaria en la provincia de Córdoba que tiene por lo menos 15 personas detenidas y cuyos objetivos eran, en muchos casos, personas famosas o personas de relevancia, como el caso de Antonella Menem. ¿A qué se dedicaba esta mega banda que justamente estafaba en la cuestión inmobiliaria? A robarte tu casa. Firmaban un boleto, te llegaban a la instancia de firmar algo. Tenían varias modalidades. Suponete que vos tenías comprado un lote en la provincia de Córdoba, sí. Ellos truchaban los papeles, porque por lo general la gente que compra un lote en el Valle de Punilla muchas veces no vive en las inmediaciones, no va a visitarlo todos los días. Ellos truchaban los papeles para quedarse con ese terreno. Sí. Esa era una modalidad. La otra modalidad, que era la que le sucedió a Antonella Menem, es que te truchaban los papeles, te hacían firmar cosas extrañas, pero además se te metían en tu casa. Pero además te la usurpaban directamente. 10 años sin poder sacarlo. Directamente. Esto comienza, Mariana, la historia de la casa de Antonella Menem. Que es la casa que ella compra con la herencia. Con lo único que le quedó del padre. Claro. De Carlitos Menem Jr. Esto comienza en el año 2013. Mirá todo el tiempo que pasó. Estamos en el año 2014, febrero de 2014. Empieza en el año 2013. En el año 2013, Antonella cobra la sucesión del padre, no del abuelo. Claro. Que todavía la está por cobrar, la cobrará en algún momento. La sucesión del padre, de Carlitos Menem Jr. Con ese dinero... Los años que llevó eso, ¿no? Los años que llevó. Porque murió en el 95, Carlitos Menem Jr. Casi 20. Recién... Se le pudieron dar la plata y se pudo comprar la casa, que fue lo único que se pudo comprar. Porque uno piensa, viste, que Antonella Menem recibió un montón de plata y luego vamos a hablar con Antonella, que la vamos a tener aquí con nosotros, y ella dice que ella debería haber recibido mucho más de lo que recibió. Recibió para comprar una casa en la provincia de Córdoba. Esta casa en particular, una casa muy linda, una casa muy grande, en la cual ella se había instalado en ese año 2013. Pero ese año 2013 sucede algo particular, que es que le entran a robar. Le entran a robar y le sacan todos los ahorros que ella tenía. Lo que le había sobrado de haber comprado la casa, se lo termina robando. Y entra Antonella, esto contada por ella misma, en una necesidad muy importante. Necesidad que la obliga a, entre otras cosas, tener que vender su auto, por ejemplo, para darle de comer a sus hijos.
Ella vende un vehículo que tenía y la estafan con la venta de ese vehículo. Primera estafa. Que es la misma gente que después va a caer por la estafa inmobiliaria. La misma gente. La misma gente. La estafan con la venta de un auto. Y ahí aparece un personaje muy particular que se llama Jorge Perchante. Uh-huh. Ustedes dirán, ¿quién es Jorge Perchante? Un secretario, un funcionario de la zona del Valle de Punilla, un funcionario público que se dedicaba a hacer distintas estafas en la zona. Por ejemplo, con la compra y la venta de un vehículo o directamente usurpando casas. Lo cierto es que este personaje, a través, que ahora está detenido, uh-huh, valga la redundancia, que a través de otras personas le dicen a Antonella, che, si tenés necesidad, vendenos la casa. Y Antonella, como tenía necesidad, decide vender esa casa. El tema es que cuando va a la escribanía para hacer la venta, le cambian los papeles a Antonella, aprovechan una distracción de Antonella como si fuese una película, aprovechan que uno de los hijos de Antonella estaba haciendo ahí un poco de lío en la escribanía, cuando ella se da vuelta, alguien le cambia los papeles y la hacen firmar un poder a estas personas, a estos estafadores. No lo puedo para ver, una locura. De película. Una locura de película. Que se dé vuelta a la escribanía y que le cambien los papeles y que ella firme otra cosa distinta a la que había leído. Pero no le dan la plata. Pero no le dan la plata. O que sea, ese es el punto. Pero ¿y cómo? ¿Es una venta y no le dan la plata? Porque porque ella en realidad lo que estaba firmando era como el poder, boleto. Ella creía que estaba firmando el boleto. Y que después le iban a dar la plata. El tema es que cuando ella sale de la escribanía y pasa por su casa, ya había gente viviendo adentro de la casa. Ya le habían usurpado la casa. Esto fue, Mariana, en el año 2013. Del año 2013 a finales del 2023 estuvo 10 años peleando Antonella para que le devuelvan la casa. Iba a la justicia. Iba a la justicia Antonella, que hacía este tipo de publicaciones. Esta es mi casa, me estafaron desde el año 2013. Antonella iba a la justicia. Y vos sabés que iba a hablar con el fiscal. Y el fiscal se lo demoraba, se lo pateaba, nadie le daba bolilla. Un fiscal, ahora hay que decir ex fiscal, que se llama Gustavo Adolfo Marchetti, que después se dio cuenta, se descubrió que este hombre era cómplice, era amigo de los estafadores. Y no solamente eso, dejó de ser fiscal porque le pegaba a su pareja. Digo, un pequeño paréntesis. Le dijo, vas a terminar como Nora Dalmazo a su pareja. Lo cierto es que dejó de ser fiscal. Cuando cambian de fiscal, ahora hace muy poquito, Antonella se presenta ante una nueva fiscal y la fiscalía le dice, mira, los papeles los tenés vos de la casa. El tema es que la casa está usurpada. Sí. Aprovechá cuando la casa esté vacía, métete y cambia la cerradura. Ay, Dios mío. Antonella se metió a la casa, cambió la cerradura y ahora está viviendo adentro de la casa. Claro, por eso decíamos atrincherada, ¿no? Porque tiene miedo de salir y que se la vuelvan a ocupar. Y uno dice, listo, ya está. Llegó a la casa, cambió la cerradura, se terminó. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ella qué dice, si yo salgo de mi casa, alguien se va a meter y me la va a usurpar. Sí, ahora, ella tiene los títulos de la casa, ella tiene los documentos de la casa, tiene todo. Ese para... Ese poder que firmó queda. No, ese lo revocó. Exacto. Ese poder lo logró revocar. Pero los tipos estaban adentro, no lo podía sacar. Ahora, ella dice, yo no puedo salir ni siquiera a comprar la esquina, porque salgo a comprar la esquina, viene esta gente. Se me mete de vuelta. Hace lo mismo que hizo ella. Tengo que empezar nuevamente. ¿Pero qué papel necesitaría ella para que nadie... Es que acá evidentemente no, acá va no más allá papel, de los papeles. Claro. Esto te quería preguntar, si ella eventualmente dice, bueno, voy a la policía o algún lugar esto a hacer denuncia, que le pasa a un montón de gente. Ya lo sé, pero digo, ¿por qué nadie acciona y no hace nada? Digo, a nivel legal, ¿es imposible hacerlo? Es que a nivel legal ella está resguardada porque desde la fiscalía le dijeron, mirá, si hay alguien adentro de la casa, nosotros tenemos que dar una orden de desalojo y demás. Aproveché cuando la casa esté vacía. Metete, cambié la cerradura y quédate adentro. El tema es que ahora la policía es increíble. No le dijo que consejo sea ese. Una buena solución. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? Te ocupan tu casa. Tenés que ir y la justicia tiene que ordenar el desalojo. Obviamente que uno puede pedir, va a la fiscalía y pide una consigna policial porque dice que alguien que sospecha que va a querer volver a entrar a la casa, se pone una consigna policial. Si es un barrio cerrado, obviamente no pueden ingresar. No es un barrio cerrado. Si ahora pretenden reingresar y lo hacen por la fuerza, porque ella ya cambió la cerradura, la justicia puede actuar en flagrancia.
en el momento. Claro, entonces ahora ya tiene todas las de ganar, Antonella. Claro, pero andá, sí, Mariano, a ver, vamos a decirle a Antonella. Si la historia como la cuentan, obviamente que tiene que tener miedo. Nadie se, es que se te metan en tu casa contra la posibilidad. Si yo a un cliente le digo, no se preocupe, señor. Tiene los papeles. De, váyase de vacaciones, que si viene yo le hago una denuncia penal, el tipo me agarra el cuello. Claro, porque me más allá de los documentos. Acá lo importante, Antonella estuvo 10 años sin la casa. ¿Cómo le decís? No, anda tranquila que total tenés los papeles. ¿Qué papeles? No me voy más. Vamos a hablar con Antonella. Antonella, la nieta de Carlos Saúl, hija de Carlito Junior. ¿Cómo estás, Antonella? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andan todos? Acá estábamos escuchando todo el caso de la casa. Increíble lo que te pasó, Antonella. La verdad que me imagino, bueno, estarás contenta que finalmente estás ahí en este momento. ¿Esa es la casa en donde estás en este momento? Estoy acá, sí, estoy acá, ya con mi hija, con mi marido Cali, que bueno, es una persona que me está cuidando muchísimo acá. Y bueno, siempre vienen también amigos y familiares que, bueno, nos vamos turnando por si tenemos que salir a comprar y eso. Porque, ¿y cómo sinceramente, entrar, como estaban diciendo ahí, ¿no? Entrar miedo. ¿Cómo fue entrar a tu casa habitada hace 10 años por otra gente con todas sus cosas? ¿Qué hiciste con todas las cosas de la gente? ¿Qué, la sacaste? ¿Cómo te manejaste con eso? Quedaron muy pocas cosas mías, pero el resto lo sacaron todos. O sea, todas mis cosas, lo que te imagines, estaba dentro de mi casa y sacaron absolutamente todo. Quedaron... nada, pocas cosas, muebles, que en realidad eran muebles que no eran de mucha importancia, más que nada porque yo, qué sé yo, pensaban que podía estar la cuna de mi hija, los juguetes, claro, ciertas cosas. Era tu casa. No estaban, ¿no? Con tus cosas. Exacto. ¿Se puede subir un poco ahí? Bueno, no se escucha muy bien. Vamos a tratar de mejorar el sonido. Ahí estamos ajustando. Y Antonella, ahora no te movés de tu casa, digamos, estás presa en tu propia casa. Y algo así, sería algo así. Yo lo que trato de que entiendan, ¿no? Que es muy difícil para mí, ni bien yo tengo toda la documentación, tengo todo para ganar, o sea, la casa me la usurparon y todo, pero está ese miedo de que esta gente capaz por venganza, ¿no? Porque obviamente fui amenazada casi durante 10 años por estas personas para que me callara, para que no hiciera nada, tanto como el fiscal y todo. Pero bueno, sí, está el miedo de que de repente otra vez se me quieran ingresar o me manden matones, ¿no? Para asustarme y que me vaya. Pero yo lo que quiero aclarar a esta persona es que, bueno, que lamentablemente, quieren o no, o sea, la casa me pertenece, está mi nombre, no la van a poder escriturar nunca, es algo que está público en todos lados ahora, y esperemos que nada, si son personas inteligentes, ¿no? Creo yo que no van a querer venir a ingresar y hacerme algo porque saben que van a ser los responsables de esto, ¿no? Que es como los denuncio. ¿Y qué te ahora dicen en la justicia? ¿Qué te dicen? ¿Cómo sigue esto? Nosotros ya presentamos que, bueno, yo ya tomé posesión de la casa, es más, yo ya todas las cosas, tanto luz y eso, me tuve que hacer cargo de deudas que la verdad que no eran mías, pero bueno, para pasar el cambio, hacer el cambio de titularidad y todo, porque usaron también papeles que no eran truchos para poner la luz a su nombre y todo. Ahora yo puse todo a mi nombre y bueno, lo que cambiaron, sí, lo todo su nombre. Es una impunidad. A mí me gustaría, ahí lo que está diciendo Antonella, me parece que deberíamos aclarar algo. Cuando vos decís, Antonella, que vamos a tratar de que ellos no escrituren la casa a su nombre, ¿es porque vos le habías firmado un boleto a su favor? Era un boleto de compra y venta en el cual es nulo porque ellos me cambiaron los papeles y en el boleto que ellos me hicieron firmar no decía monto alguno. Y aparte me hicieron firmar un poder en el cual yo me entero en la escribanía de esto y ellos mismos me dicen de que vaya a revocar el poder y que hable con la presidenta de escribano acá de Córdoba para que avise a todas las escribanías de Córdoba que no puedan escriturar. Gracias a eso, mi casa hoy en día sigue estando a mi nombre porque los mismos de la escribanía dijeron, ¿dónde te metiste? Porque estas personas tienen un montón de denuncias en su contra, estafaron un montón de personas, gente, hay más de 500 personas estafadas. Y están libres. Hay, Perchante está preso, que es uno que algunos era el jefe comunal. Claro, está preso. Después Luciano Achával, que es el que hizo el contrato de compra y venta, que era abogado de Perchante también, está preso. Así que, bueno, van cayendo. A mí me encantaría que una vez por todas caiga este Javier López, que es el que me estafó la casa en conjunto con Achával y los Perchante, que vive acá en la esquina de mi casa. O sea, el primer día que yo abrí la puerta de mi casa, el tipo este vino, me amenazó, me dijo que me iba a matar, que hacía acá, que esta no era mi casa, que se la iba a pagar. Al rato cayó el supuesto dueño al que él le había vendido, yo explicándole que era mi casa, él me decía que había comprado buena fe y un montón de cosas más,
Y la verdad que, bueno, yo le dije, mira, lamentablemente, lo siento por vos, porque es verdad, pero esta casa es mía, está en todos los canales de televisión, está público todo lo que me hicieron. No es mi problema, sinceramente. O sea, la vendieron la casa. Pero a Antonella, la taparon a ella y a otro que compró algo. Pero cuando el nuevo dueño llega, te dice, mira, acá tengo, te muestra papeles, te muestra, te cuenta cómo no, fue. No, chico, no, para nada. ¿Saben lo que me venía a reclamar? Me venía a reclamar una máquina bordeadora de pasto. O sea, yo le digo, ¿cómo puede ser? ¡Qué claro, Dios! Digo, ¿cómo puede ser? Le digo que me esté reclamando una bordeadora de pasto, le digo que yo le decía, puede ser la mía, porque a mí se me quedaron la misma acá dentro claro. de la casa. Lo único que él estaba preocupado era por la máquina bordeadora de pasto. Me decía, quiero mi máquina bordeadora y bueno, después lo otro dirá la justicia. Le digo, a ver, si sabés que se te metieron en tu casa y firmaste de buena fe y compraste de buena fe, tráeme los papeles y demostrame, como le dije con la máquina, tráeme los papeles que demuestren que esta máquina es la tuya y no la mía, yo te la devuelvo, porque yo la verdad es increíble que tengas que estar lidiando en lo cotidiano con gente que te estafó y que está a la vuelta de tu casa. O sea, es increíble. También están los romeros acá, que eran mi casero. O sea, es así. Lo bueno que hablé con la hermana de este chico, que es el supuesto dueño, y nada, me pidió que por favor no lo mencione con el nombre y todo, porque bueno, yo tienen varias empresas y la verdad que es prender los juegos. No, y aparte tampoco él hizo nada malo, él compró de buena fe, o sea, esta persona tiene una denuncia y yo averigüé, tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito y estafa, gente. O sea que por eso se ve que no me hizo contestándolo, sino que me hizo una banda que desbarataste. Y hay que ver qué pasa. Para que tenga enriquecimiento ilícito tiene que ser funcionario público, ¿eh? No hay enriquecimiento. Bueno, la gente tiende a confundir el enriquecimiento ilícito con el enriquecimiento sin causa. Claro. No es lo mismo. Claro. El sin causa es cuando vos te apoderás de algo sin ninguna razón y te enriqueces. Es una figura civil. El enriquecimiento ilícito tenés que ser funcionario público y te afanaste algo. Ahora, la causa de enriquecimiento público es porque... Es funcionario público. Ahora, yo pensaba, Antonella, lo que vos peleaste, ¿no? Por esa herencia, lo que es tuyo, lo que te corresponde, ¿no? Y te viene a pasar todo esto, qué difícil, ¿eh? Fueron 20 años de lucha para poder tener el apellido. Ya saben que me costó muchísimo. Después, poder comprar este bien y que me entraran a robar. Anteriormente, por eso yo tuve que decidir a vender la casa. Estar 2 años y medio disfrutando lo que es el sueño de mi vida, que no tengo un paisaje hermoso y todo, que solamente deben haber visto foto y todo, es el sueño de mi vida, tanto día para mis hijos, todo, para estar feliz con mi pareja, con mi familia, y de repente estar 2 años y medio y que me lo arrebaten de golpe y estar 10 años más luchando por algo que me pertenece. O sea, toda mi vida fue así, por eso es que obviamente está el miedo de que me vuelvan a arrebatar eso, ¿no? Porque me arrebataron toda la vida todo, a mi papá, me arrebataron el poder ver a mi familia, a mis primos, o sea, todo, gente. Entonces, digo, quiero estar en paz. O sea, yo, el haber recuperado esta casa, me saqué un 50% de peso que tenía, tanto de culpa de haber, o sea, de haber confiado en estas personas y que realmente me recontra estafaron como a 500 personas más que hay, que ojalá que Dios quiera puedan recuperar. Y yo, si quieren, les paso los datos de las personas que también les gustaría hablar en los medios, porque fueron estafadas por estas personas también, que fueron amenazadas, que se le han quedado con sus terrenos, casas. Hay un caso de una chica que me escribió hace 2 años atrás diciéndome que sus papás se le habían muerto porque estas personas le habían sacado la casa de toda su vida y murieron depresivos. O sea, es gente que no tiene, se mete con gente vulnerable. En ese momento yo estaba muy depresiva, estaba con depresión, sola con los chicos. Y la verdad que, bueno, que la gente que fue estafada por estas personas, que los voy a mencionar, que bueno, Luciano Chaval, Jorge Perchante, Nicolás Perchante, Javier López, Gustavo Marchetti, entre Esteban Romero y todo, que no tengan miedo que me escriban, que yo los voy a ayudar junto con mi abogado, porque quiero que ellos tengan fe de que pueden recuperar. A mí me costó 10 años siendo una figura pública, pero vamos a intentar y bueno, que estén obviamente atentos a lo que firmen, que no firmen en un momento en el cual están desesperados, están mal, porque eso juega mucho en contra. Porque una persona, yo que he vendido casas, he vendido autos, nunca me equivoqué en nada, manejo una sucesión sola. Entonces se dan cuenta del grado de vulnerabilidad que tenía en ese momento yo, ¿no? Por supuesto, así que busca las víctimas. Que, por favor, claro, que la gente que esté desesperada por vender algo, porque les falta plata o algo, como a mí en ese momento, que me faltaba el plato de comida para mis hijos,
piensen, tengan un abogado de confianza, vayan y elijan ustedes la escribanía, porque si no, sí, puede llegar a pasar esto. Totalmente. Antonella, viendo, escuchando toda tu historia, ¿no? Que gran parte la conocemos obviamente por tu apellido, por quién sos y todas las cosas que estás contando que perdiste, que te sacaron. ¿Dónde estás parada hoy por hoy con la muerte de tu abuelo, en cuanto a la familia de tu padre, en cuanto a la herencia? Mira, esto es el único bien que yo tengo que me quedó. Trabajo, sigo trabajando. Es más, yo me vine a instalar acá a Córdoba, me vengo a vivir acá nuevamente, porque yo obviamente me tuve que ir a vivir a Buenos Aires porque me había quedado sin techo. Me vengo a instalar acá, voy a seguir trabajando con la fábrica de muebles con la que trabajaba, pero voy a hacer todo online, obviamente con las redes sociales. Tengo otros proyectos acá también con mi pareja, con amigos, así que voy a salir adelante. Pero nada, después con respecto a lo de mi abuelo, bueno, ya el 14 pasaron los 3 años y también me entero de que gente malviviente fue a la tumba de mi papá. Imagínense que me llaman y me dicen profanaron la tumba de mi papá. Terrible. Se me vinieron miles de recuerdos de antes, de cuando la tumba de mi papá no tenía el nombre, porque profanaban constantemente la tumba de él, han llegado a agarrar hasta el cadáver. Entonces, no sabía eso. Lo que fue para así mí. Fue, Antonia, sabíamos que habían profanado, pero no sabíamos que había sido tan así. No, sí, en su momento, la tumba de mi papá, antes de que muriera mi abuelo, no le tuvieron que sacar el nombre y todo, no le pusieron nombre porque habían profanado la tumba en varias oportunidades. Gente, o sea, esta fue la vez anterior, esta última no, sacaron la bandera, claro. Todo lo de bronce, pero... sacaron la bandera, pero a mí me llamaron diciendo profanaron, tocaron el... imagínense cómo me puse, yo casi me desplomo en el piso, pero dije, otra vez, yo cómo puede ser. Pero a ver, no solo la de mi papá y la de mi abuelo, sino que muchas tumbas más y qué grado de maldad puede llegar a tener la nosotros, gente. Al principio, que... cuando escuchamos la noticia, que decíamos, no puede ser casualidad que el día que se cumplían 3 años de la muerte también fuera el día que profanaran la tumba, pero bueno, viendo que después fueron otras tumbas, sí, quizás otra sí vez. Fue también. Una... Yo no soy sincera, lo que pensé, a mí saben que... lo que se me vino a la cabeza, ¿no? Con todo lo que estoy pasando acá, dije, ¿no habrán sido estas personas que me quisieron hacer mal y me hicieron eso? O sea, que saben, claro, que es ya... un lugar donde me tocan, o sea, yo ya pienso cualquier cosa de estas personas, o sea, porque no tienen corazón, no les importa nada en la vida, ¿me entendés? O sea, es una locura el grado de maldad, o sea, ya ir sea ellos o no, y van a un cementerio, se meten en la noche y rompen las tumbas sabiendo que hay gente, ¿me entendés?, que sufrió la muerte. O sea, yo la verdad que no entiendo el grado de maldad que hoy en día puede tener las personas. Es terrible. Antonella, ¿sabés que ayer entrevistamos a Elena Fortabat por otros temas y surgió, por supuesto, el tema de la muerte, ¿no?, de tu papá en el helicóptero junto a Silvio Oltra, que era su marido, y ella dijo de manera muy enfática que estaba convencida que había sido un accidente y no un atentado, como siempre sostuvo su lema. Tengo el tape para mostrártelo, si querés te lo muestro y me gustaría conocer tu opinión después. Vamos. Bueno. Recordemos a Silvio Oltra, ¿no es cierto? Con Carlitos Junior. Claro. Estaba él en el helicóptero, ahí lo estamos viendo. Tu hija era muy chiquita en ese momento, tuviste que salir adelante. ¿Fue brava esa etapa o no? Y fue muy bravo, primero porque Silvio era una excelente persona, un excelente marido y un excelente padre. Segundo, porque tenía 38 años e injustamente, por un accidente de helicóptero, murió en el acto. Sí. Fue un accidente, no fue un atentado. Y les voy a explicar por qué. Los 16 testigos muertos de ese accidente. ¿Y cómo puede 16 ser? Eso es lo raro. ¿Y por qué los testigos muertos si fue un accidente? Y porque su lema les metió a todo el mundo en la cabeza que fue un atentado. Chicos, estuve amenazada de muerte 3 años. ¿Por quién? Con eso te digo todo. Con una hija de 9 años. ¿Por qué te amenazaban de muerte? ¿En qué circunstancias? Yo inicié un juicio por daños y perjuicios por pasajero transportado que tenía todo el derecho del mundo de hacerlo. Todo el derecho del mundo, porque Silvio no era el dueño del helicóptero ni estaba piloteando ese helicóptero, ¿sí? Yo inicio ese juicio y desde que yo empecé ese juicio me empezaron a amenazar de muerte. Lo tuve que levantar, yo ese juicio lo tuve que dejar, nunca cobré un centavo. Silvio tenía el auto de carrera en el taller de Carlitos, ahí en la calle Tames, en Martínez, tenía el taller. Yo fui con los títulos de propiedad de los autos de Silvio. Pregúntame si me dieron uno de los autos. Se quedaron con todo.
y no me importa nada decirlo públicamente porque esa es la verdad. Ahí está, Antonella, así nos contaba ayer Elena. ¿Qué opinas de todo esto? No, sé, lo sé todo, porque es más, yo cuando estuve metida en la sucesión y me hice cargo de la sucesión, vi la denuncia de ella, que obviamente esa denuncia era para mi papá, ¿no? Y bueno, terminó siendo para mí, era en realidad para la familia y la terminé obviamente ligando yo. Claro. Pero es verdad todo lo que dice. Elena ayer me escribió, me dice, mirando que salí a hablar de tu familia, que todo, digo, puedes hablar lo que quieras, Elena, vos también la pasaste re mal. Es una mujer que admiro, que quiero mucho, que la pasó también terrible. Bueno, se han quedado también con cosas de ellas, que ella lo cuenta, que yo en varias oportunidades dije, llamen a Elena Furtado, porque ella tiene mucho que contar también de cuando se le quedaron sus bienes. ¿Se han quedado? ¿Quiénes son, Antonella? ¿Se han quedado? ¿Podría señalar o mencionar? En este momento los autos se habían quedado a disposición de bueno, a mi tía. Hace responsable a Zulemita. A Zulemita, sí. Sí, quedaron ahí. De igual manera, yo a Zulemita, la verdad que no quiero mencionarla. No está quiero bien. Mencionar porque está diciendo que la verdad que no quiero pelear con ella ni me interesa, pero bueno. ¿Cómo están las cosas en este momento con ellos? Algo que, bueno, ¿cómo? ¿Cómo están las cosas con Zulema y con Zulemita? ¿Cómo está esa relación? No, yo no tengo contacto, cero. La verdad que no me interesa. Como que dije, o sea, Zulema la he perdonado hace un montón de tiempo. Y a Zulemita ya dije, yo la verdad que no quiero pelear más con ella, me cansé de estar haciéndole demandas y que ella me haga demandas a mí, cosa que no vamos a llegar nunca a ningún lado, no vamos a llegar a ningún acuerdo. O sea, me termino enfermando yo, seguramente se termina enfermando ella, los chicos sufren y yo ya dije, mira, yo ya di el brazo a torcer, no quiero pelear más, no voy a denunciarla más. Después el tema, lo que es legal, tanto series, sucesión de mi abuelo y todo, se hará cargo mi abogado. Que es lo que corresponde, pero yo la verdad estar hablando de ella y acordarme de todo lo que me hizo, no, gente, hoy en día, conseguí mi casa, tengo el techo para mis hijos que tanto me costó, estoy con mi marido que está en todo momento, se lo presento ahí, mi marido. Hola, encantada, muy bien. Se estrena. Lindo verte acompañada, Antonella, porque has luchado mucho, has sido muy fuerte, te ha costado mucho. Y yo pensaba, ¿no?, en Zulema y qué pena que no pudo encontrar en vos algo de su hijo, ¿no? Porque es lo que queda de Carlitos, vos. Entonces es una pena que no haya podido ahí, ¿no?, hacer un vínculo, ¿no? Y de alguna manera reparar eso. Fue algo que me dolió muchísimo, yo esperé muchísimo tiempo, traté de acercarme de mil maneras, capaz. Ellas pensaron que mi manera de acercarme era muy poco brusca, no sé lo que pensaban, pero sinceramente yo siempre quise tener un acercamiento a ellos, no lo quisieron, y llega un punto en la vida, como cuando falleció mi abuelo, que tampoco me dejaron despedirme de él. Dije, hasta acá llegó mi amor, no quiero saber más nada, y listo, sigo mi vida. Tengo aparte fueron que esos... me ama, mi familia, tengo, como te digo, mi pareja, mis hijos, mi mamá, mis hermanos, o sea, amigos, o sea, ¿qué más que eso? Y estoy sana, que es lo más importante, porque al cajón, un chico, no nos llevamos absolutamente nada. No me voy a enfermar por algo económico, o sea, es como le dije, yo tuve, perdí todo, miren, ahora vuelvo a tener lo mío, o sea... Está bien, son cosas materiales, pero lo más importante que uno puede tener en la salud, no tenemos el éxito, la verdad que... Sí. Pero bueno, hay que luchar por lo que uno le corresponde. Está muy bien que lo hayas hecho, por supuesto. Y es efectivamente lo que le corresponde. Claro. Porque ella es la única heredera de Carlitos Menem Jr. Y tiene un 25% de la herencia de Carlos Menem. Ahora, quería preguntarte, Antonella, sé que es difícil la pregunta, pero el fondo de la cuestión de lo que hablaba ayer Elena tenía que ver... con si había sido o no un atentado. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? No, para mí fue un atentado. No me lo va a sacar nadie en la cabeza eso. O sea, capaz no voy a... O sea, Elena piensa una cosa, yo pienso otra cosa. O sea, todos pensamos, creo que la mayoría de todos los argentinos pensamos lo mismo, ¿no? Que fue un atentado. Fueron muchas muertes, fueron 14 testigos a los que mataron. Hasta el día de hoy no se sabe la verdad. Y yo digo, a ver, la verdad, ojalá Dios quiera que se sepa, ¿no?, para que mi padre pueda descansar en paz. Tu abuelo se llevó la verdad a la tumba, me parece, Antonella. Es lo que digo siempre, ¿no? Pero para mí, digo, si la justicia argentina, con todas las pruebas que hay, todo, los impactos de bala y todo lo que hubo, ¿no?, y la investigación, ¿no?, el cráneo de mi papá sigo, por ejemplo, en la morgue judicial, o sea, por lo que tengo entendido, no voy a afirmar, pero es lo que me dicen. Digo, yo creo que a la justicia argentina no le conviene decir fue un atentado, porque si dicen que fue que mataron al hijo de un presidente siendo presidente,
¿me entendés? El padre, ¿qué nos espera a nosotros los ciudadanos? O sea, mataron al hijo de un presidente estando siendo presidente su padre. O sea, y menos decirlo ahora, casi después de ya van a, en 29 años se cumple gente la muerte de mi papá. ¿Vos viste no los, lo va a decir la Argentina? Perdón, ¿vos viste los agujeros? No va a decir. Los agujeros de bala en el helicóptero, porque ayer había como una no nos terminábamos de poner de acuerdo con Elena con respecto a si estaban o no estaban. Vos lo mencionaste. Claro, ella dijo que nunca había visto fotos, claro, que eso nunca había... Y que no sabe dónde está. O que no, yo tengo un registro de haber visto alguna vez una foto publicada, pero no sé. Y la pericia de gendarmería. La pericia de gendarmería. ¿Vos lo viste? ¿Qué sabés de los agujeros de bala en el helicóptero? Muchos dicen que... Los que piensan que fue un accidente dicen que son los remaches del helicóptero, que bueno, que se hizo el hueco y... después se dice que son balas, ¿no? Yo vi las fotos y para mí también son impacto de bala. Uh-huh. También tengo entendido, no voy a afirmar, pero tengo entendido que cuando pasó lo de Río Tercero, ¿no? Que se explotó todo eso. La voladura. Que lamentablemente falleció muchísimas personas. Tengo entendido que ahí adentro de ese lugar había partes del helicóptero que eran los que tenían los impactos de bala. Eso es lo que se dice, yo no lo afirmo, pero... Sí, que en la ficción, es una historia que está ficcionada, en la serie Josie, y ahí se relata perfectamente, no dan nombres reales, obviamente, claro, porque es ficción, pero ahí se relata muy bien cada uno de los hechos, sobre todo porque ella menciona el atentado de la fábrica de Río Tercero. Sí. ¿Alguna vez hablaste de esto con tu abuelo, Antonella? No, nunca le pregunté. Yo las veces que estaba con mi abuelo y que lo veía en persona, me decía que nada, que me cuidara mucho de salud, que era lo principal, porque se sabía que yo sufría de ataques de asma y también problemas de la gordura por el tema de las corticoides, por eso mismo. Me decía que quería que estudiara inglés para que lo acompañara a las campañas políticas, y porque quería que fuera su traductora, y decía, no, abuelo, no me gusta la política. Pero nunca me animé a preguntarle sobre la muerte de mi papá. Era como que yo sabía que yo estaba con mi abuelo, no tenía más de media hora con mi abuelo, porque podía pasar cualquier cosa, y siempre había gente al lado, o sea que yo no me podía desenvolver bien con él o preguntarle ciertas cosas, pero intentaba tener, digamos, el diablo como abuelo, nieta, me abrazaba, me decía que me amaba, que era igual a Carlitos, también en su momento cuando lo vi por última vez, vio fotos de Dylan de mi hijo, me decía que era igual a Carlitos pero con ojos claros, que tenía muchas ganas de conocerlo, más lo que digo, él falleció el mismo día del cumpleaños de mi hijo, o sea, fue el mismo día el cumpleaños de mi nieto, entonces digo, ¿me entendés? Muchas casualidades que hay, como por ejemplo el hijo de Carolina Oltra, nació el mismo día que mi hija más chiquitita también, o sea, perdimos a nuestros padres juntos, murió el padre ella primero, después el mío, nació primero el hijo, o sea, el hijo de muchas Caro, coincidencias, claro. Vos decís, que capaz son cosas que uno tiene que sanar, ¿no? Totalmente, es verdad, tu parecido, Antonella, lo tenés, parecido a tu padre, es increíble. Bueno, te mandamos un abrazo enorme, gracias por este ratito que nos brindaste y esperemos que no pase nada más con tu casa, que seas muy feliz en esa casa, que nadie te mueva de ahí, que todo empiece a estar bien de ahora en más, ¿eh? Contás con nosotros, te mandamos un beso grande. Yo quiero que sé que, bueno, Dios siempre está presente y sé que me va a dar la oportunidad para poder estar en paz una vez en mi vida. Que así sea. Te mando un beso enorme. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Antonella Menem. Bueno, ¿querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya lo conoces. El rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y puedes utilizarlo tantas veces como vos quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Muchas gracias, Zona Libre. ¿Y cómo ayudar a que tu perro descubra su máximo potencial con Dog Selection? Dog Selection lanzó su línea criadores sin soja, sin colorantes y con 24% de proteínas. 80% de ellas son proteína animal, ¿eh? Además, el nuevo criadores es hipoalergénico. Seguilo en las redes sociales. Dog Selection oficial. Dog Selection es pasión por la nutrición. ¡A
Acá estamos, acá estamos. Bueno, vas a conocer a Silvina. Hoy leí esta nota en Infobae y me quedé tan impactada que le pedí a mi producción que la contactara rápidamente porque me emocionó. Una mamá que hace unos años decidió, tenía 29 años, Silvina, y dijo, quiero ser mamá, y se anotó para adoptar, hacer la guarda adoptiva, y le tocó un niñito, un bebito, que estaba en una situación muy grave, a punto de morir, y viajó, y se produjo el milagro, y hoy todavía están juntos y formaron una familia hermosa. Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Me quedé muy impactada con tu historia. Ay, por esa fuerza, ese amor. Y quiero, de alguna manera, inspirar, ¿no?, a muchos padres a adoptar, ¿no? Adoptar y a no tener miedo. Y bueno, nada, contagiar un poco de todo ese amor que tenés. Esa es la idea, que llegue al corazón de las personas, de las mamás iba a decir, de las personas que están interesadas en adoptar o por ahí no están interesadas y se les viene las ganas. Vos tenías 29 años, querías ser mamá. Yo tenía 29 años cuando arranqué todo esto. Cuando me inscribí tenía 30, porque como era soltera, en ese momento era la ley vieja, creo que a partir de los 30 años, si no tenías ningún problema físico ni ningún impedimento para ser madre biológica, podías anotarte. Y fuiste y te anotaste 30, y te hicieron una pregunta. Bebé. Ah, por otro bebé. Porque era, claro, porque había un bebé que estaba internado en un hospital y la mamá había fallecido y estaba, bueno, solito y tenía hidrocefalia. Uh-huh. Y dije, bueno, acá está, me anoté. Y comencé a anotar ahí. Uh-huh. Y después me mudé, entonces no terminé de hacer el proceso porque me llegaron las citaciones a la casa donde yo ya no vivía y la verdad que no renové, pero no me di cuenta. Claro. ¿Y en qué momento entonces llega la hora en que te suena el teléfono y te dicen hay un bebé que necesita una mamá? Yo sabía que iban a pasar años y no me iba a tocar porque era soltera, tenía un montón de condiciones que no. Y estaba en la peluquería, me había ido a hacer algo en la cabeza. Y me llamaron por teléfono y salí afuera porque viste los ruidos y qué sé yo de ahí de la peluquería. Ya como te la acordás perfecto, sí, ¿no? Sí, esos momentos que uno guarda en la memoria con detalle. Todo lo que pasó. Y no, quedé re nerviosa, viste. ¿Y qué te dijeron? ¿Que había un bebé? No, había un niño, ¿no? Un niño en grave estado en la ciudad de Córdoba. Si estaba dispuesta que me presente al otro día de la mañana. Un niño que tenía muy poca expectativa de vida. Sí, pero cuando me dijeron es un niño con desnutrición crónica severa de grado 3, no sé qué me dijeron bien ahí, pero sabía que tenía desnutrición y que estaba grave, en grave estado, eso fue lo que me dijeron. ¿Vos habías especificado que estabas dispuesta a adoptar? A lo que venga. Exacto. Lo que Dios quiera. Muy bien, eso ya es un acto de amor enorme, ¿no? Hay que destacarlo. Sí, pero una madre biológica, cuando está esperando, espera y viene lo que viene. Es bueno, así. Yo quería lo mismo. Pero desde que te anotaste hasta que este llamado que contaste en la peluquería, ¿cuánto tiempo pasó? 9 meses. 9 meses, sí. Porque en general... Un embarazo. Un embarazo, ahí está. Sí. Qué lindo. Total. Y llegaste a Córdoba. Sí. A conocerlo. Sí. O sea, te tuviste que tomar un colectivo rápido. Me tomé. Ahí estaba feliz, llevé unas cositas para darle. Shampoocito, esas cositas de farmacia que uno compra apurado. Él tenía 9 meses y estaba en terapia intensiva. Yo no lo conocía, no tenía idea, claro, estaba en terapia intensiva. No tenía idea. Era la edad, no tenía idea de nada. Que pesaba 2,7 kilos, muy chiquito. Imagínense, un bebé de 9 meses que pesa 2,7 kilos. Sí, es como un recién nacido muy chiquitito. Uh-huh. Y no tengo fotos, porque no quise que le saquen fotos sin ropita. Es como, ¿viste esas fotos cuando mandan de los chiquitos del África? Desnutrido. Así, el mío. ¿Así lo viste por primera vez? Sí. ¿Cómo fue ese primer contacto? Fue hermoso. Yo me sentía ya madre cuando me entregaron el papel para viajar a Córdoba. Claro. Estaba emocionada y rezaba. Y yo, bueno, que me espere, que yo estoy, que voy a llegar. Claro, podía morir. Antes de morir, no iba a tener la oportunidad de tener una madre. Claro. Entonces, y vos dijiste que hay algo que me impactó mucho, que dijiste, yo quiero que ese último aliento, que ese último segundo brazo, de vida esté acompañado de su mamá. Sí, sí. Y también quería poder amarlo como amo una madre, porque antes de ser madre no sabes si
si lo vas a querer realmente como una madre ama a su hijo y más sin, o sea, no sé. Entiendo. Sí. Estaba, bueno, ay, ojalá lo pueda amar, que lo quiero querer y que él sienta eso ese y que amor. Se vaya así. Amado. 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 Sí. Pero no se fue. No se fue. Ay, está. ¿Dónde salgo? No, mira, allá está el monitor. Ahí estamos saliendo. Así sí. Te ves la tele. Ah, y estas son las fotos que de vez en cuando aparecen. Porque me está mirando y le mando un beso y lo hago. Ahí está Francisco. Le mandamos un beso enorme. Sí, te está mirando. Sí. ¿Cuántos años tiene hoy, 17. Francisco? 17. Y bueno, ¿y cómo empezó el proceso de sanación de Francisco? Porque me imagino que habrá sido muy duro. ¿Se te pasó en algún momento por la cabeza? No me quiero encariñar tanto porque... No, no se me pasó. A veces eso nunca. Es un amor instantáneo que sentiste. Sí. Y entonces sí. Él empezó a mejorar. Pero ahí tuve un mes en terapia intermedia, no sé cómo se llama, lo sacan de la terapia intensiva y va a una habitación solito donde estaba conmigo. Y estaba así con los dedos en la boca, la cabeza, tenía fotos de eso también, pero no sé dónde quedaron. Con la cabeza para arriba así, entonces miraba siempre con los ojos así grandes para arriba. Entonces yo lo hablaba, lo buscaba, lo tocaba, lo levantaba, me decía levantarlo de a poquito, que no lo tengan tanto en brazos. Hice todo lo que no, mucho brazo, mucho todo. Amor, el amor nunca es malo. Sí, que él se sienta acá, todo, no, sigue muy mimoso. Y eso, mucho cuerpo. Y bueno, estaba mi hermana más chica en Córdoba, ella vivía allá, así que me iba al hospital, llevaba ropita, me la traía limpia, todos los días salía del trabajo, ella venía, le ¿Sos creyente? ¿Rezabas? Sí, recontra, sí, sí. ¿Y vos sí, íntimamente qué pensabas? ¿Se va a salvar? ¿Creías íntimamente eso o estabas dispuesta a acompañar? No, acompañaba, estaba como en una nube, estaba como muy feliz. Acompañando el día a día, pero como me habían dicho que era el síndrome supuesto que tenía del leprechaurismo o Donahue, que me dijo el médico, pero había visto, yo pedía un mostrame el estudio genético. No, no está el estudio genético, bueno, si no el estudio genético, pero yo no lo creo. Y bueno, después, ¿qué me habías preguntado otra cosa? No. Digo, sí. ¿Cómo fue mejorando él? ¿Cómo fue mejorando? Sí. Bueno, no, y después, bueno, iba, mis hermanas que iban, que no se podía ir mucho, mi hermana mayor se había ido a Salta, la Virgen de Salta vino con un rosario, le puso rosario. Tan milagrosa. Y hablaba chillona, le hablaba así, se empezó a reír y a conectarse y a ver. Y ahí ya, ahí mismo, en ese mes que estuvimos los dos juntos, comenzó, sí, pero de peso no, y era, viste, 2,700, 2,800, 2,900, 2,700, pero eso se maneja, ya con ese peso, en esa edad, al 9 meses, arrancó. Y ahí arranca. Claro, arranca. Pero la expectativa que tenía, inclusive cuando le dan el alta, te dijeron que era muy probable que no llegara al año. Claro. O sea, la expectativa de vida era nula. Le iba a comprar, viste, las cositas para festejarle el primer año, y era, no sé, una velita, un coso, y yo lloraba porque no sabía si le iba a llegar a festejar o no le iba a festejar. Ay, qué duro. ¿Cómo es eso en la cabeza? El hecho de que te digan le queda un año de vida y vos, que te juega, vos, por supuesto, tienes la esperanza de que no, pero imagino que te jugaba permanentemente en la cabeza decir, ¿y si este es el último abrazo? ¿Y si este es el último momento? Sí. ¿Y cómo se hace así? ¿Cómo se hace para seguir de esa manera? Ay, nada, no sé. Estás ahí, estás, lo acompañás, estás. Vivir el presente, eso, decías, ¿no? ¿Este puede ser el último beso? Sí, y yo lo escuchaba porque tenía laringomalacia, hace un ruidito que es como un ronroneo de gato, que es de lo que tiene blandita. Claro, claro. Y lo escuchaba, y lo tenía en la cuna ahí al lado, y lo escuchaba, y cuando dejó de sonarle, porque se estaba poniendo más fuerte, yo ya no lo voy a escuchar más, si está respirando o no está respirando. Ay, claro. El calorcito, pero estaba mejor. El calorcito ese que le das en esa primera foto que él está como intubado. Sí. Esta foto. Sí. Ese calorcito. Ay, muy lindo. Para esa es inolvidable. Es una cosa que queda ya en. Queda en la manera después de desplazarse en la vida, es decir, ese amor en ese momento. Bueno, lo salvó el amor. Sí. Lo salvó el amor. Eso, necesitaba se ve una mamá que lo tenga ahí. Sí. ¿A vos? Sí. Y bueno, y él, Francisco, ¿cuánto sabe de todo esto? ¿Sabe su historia? Está mirando toda la historia. Y ahora, claro, si no se entera. Y hubo un momento, cuando era chiquito, le contaba el cuentito.
Le contaba el cuentito que él estaba en una cajita que me esperaba y de distintos lados, pero le iba contando el cuentito y él me pedía que le cuente y yo y después ya, ¿qué le dirías a todos esos padres, madres que por ahí están mirando y que dudan que ¿no? se anime, si adoptar que no, o que dudan si adoptar un chico o que tenga problemas, que quizás tenga alguna discapacidad, ¿no? Que muchas veces son las adopciones que primero salen porque son desgraciadamente los chicos que más lo necesitan. Son las primeras que salen si es que hay postulantes que quieren. Y ese es el problema. Y yo pienso por ahí que todos los chicos necesitan una familia, todos los chicos, pero ellos necesitan mayor atención. Uh-huh. Y son como, depende de la discapacidad, pero las capacidades que son intelectuales, necesitan mucha presencia, mucha contención, necesita un equipo de salud, necesita un equipo de educación, necesita como el colchoncito ese que los vaya acompañando. ¿Y quién te ayuda con todo? Todo el mundo. Tengo psicóloga, psicopedagoga, que las amo, es el equipo de Fran, un neurólogo que me costó, todo cuesta, ¿eh? No es que llegás y encontraste y este es el perfecto, no, vas pasando por distintos hasta que encontrás el que va mejor y después por ahí te abandonan y te dicen, mira, hasta acá llegamos conmigo y ahora viste y te sentís, ay no, ¿y ahora qué hago? Y llegás a otro después y así vas. Y ahora estoy así como en un momento divino que me gusta todo, plena. Estás bien, ¿y lo criaste sola? ¿O tenés pareja? No, sola, pero tengo familia, claro, amigos. Nunca es sola. Ay, nunca. Está esa red, ¿no?, de contención. Nunca está sola, nunca está sola. Silvina, perdón, una cosa que me ronda desde que vi esta historia tan linda. ¿Francisco quiere tener un hermano? ¿Te pide un hermano? Sí, quería, papá también. Quería un papá. Claro, quiere todo. Sí, bueno, metete a Tinder, Lo planteó, te dijo quiero tener un papá. Sí, a mí me gustaría tener un papá. Sí. ¿Y cómo lo tratás eso? ¿Cómo cómo se lo respondés? Bueno, no hay. No hay. Por ahora. Sí. Hay que adoptar algún papá. No hay, pero tampoco la verdad, con toda la contención que has tenido, te ha hecho falta ese apoyo, digamos. No. Para mí, como mi única experiencia es esta, es estar soltera, estar sola. Las decisiones las tomo yo. Son todas enteras, son mías. Si me enojo, si me equivoco, si lo que sea. Y la responsabilidad también. Es una enorme valentía la que requiere. No, pero para mí es más fácil. Porque una pareja tiene que consultar, tiene que consensuar. Por ahí sí, yo lo reto y le mandaba un mensaje a mi hermana, che, escribile, porque hablalo, porque lo reté, estoy enojada y ya no puedo, ¿entendés? Claro, necesitaba salir. Pero en esas cosas sí, por ahí sí. Pero para mí es más fácil, para mí fue muy fácil. Es más fácil sola. No está mal lo que está planteando. No está mal. Cada uno con su fórmula, claro. Cada uno con... Pero está bueno porque lo que inspirás es eso, ¿no? Como fuerza, como que decís, sí, se puede. Sí, se puede, mira vos, tan joven. Y a veces tenemos más fuerza de la que nosotros pensamos que tenemos. Es como increíble, vos decís que, ay, no, ahora ya está, ya no puedo más, ¿no? Y podés con... ¿Y en algún momento te dio miedo decir, bueno, me metí en esto, Francisco depende de mí, porque la verdad es que de alguna manera... No, cuando recién, así, era como que tenía el miedo de que me pase algo. Estaba internado él y yo tenía miedo de ir a... No es una obra social, no sé, es algo de salud social que es de... porque él estaba judicializado, era, legalmente no era mi hijo, entonces yo tenía que ir a rendir cuentas. Entonces, si mi hermana no podía estar porque estaba trabajando, lo dejaba solo, lo dejaba a cargo de las enfermeras y tenía miedo o que lo roben o que me pase algo a mí. Los miedos de una madre. Los miedos de cualquier madre. Ahora sí, ¿no? No me den mate que le voy a volcar. Claro. O sea, aprendiste a ser madre así en un segundo, ¿no? Es de golpe, sí. Qué bárbaro. ¿Lo anotaste en Córdoba? No, es de Catamarca. Es Catamarca. Lo llevaron a Córdoba. Claro, nació... Es de Catamarca y vos sos de Catamarca también. ¡Qué casualidad! Tenés que darle también a la ciudadanía cordobesa. Somos autónomos. ¡Hasta indignado! Divino la gente de la clínica. Hay unos papás también que le regalaron unas cositas y una pañoleta que tengo, que no sé de quién habrá sido, la tengo guardada. ¿Y cuánto tiempo tardó el proceso de adopción para que fuese tuyo? Pero ese momento, o sea, esto es ley vieja.
O sea, ahora no es así. Ahora no es así. Ahora no es para así. No meter temor, está claro. Muy bien. Sí. Entonces, de entrada, como su situación era delicada y estaba solo, digamos, porque había ido un secretario de juzgado de menores que lo había estado acompañando, necesitaba a alguien. Entonces empezaron a buscarme y como fue rápido, fui como familia sustituta en ese momento, uh-huh. Existía eso. Por 30 días, porque supuestamente no se puede dar más. Yo a los 30 días me volví con él y ahí también tuve el miedo de que me lo sacaran, claro. Ay, claro. Y sufría, no, horrible, soñaba. Pero eso tiene un sentido porque la ley establece, para evitar esto que pasa habitualmente, que alguien vaya, busque un chico, se lo den en cuarta y se lo quede. La ley establece que no se le puede otorgar la adopción a aquel que lo tiene en cuarta. Está hecho, digamos, para evitar las malas prácticas, ¿no? No era por Silvina. Está hecho de esa manera. No, está bien, pero ahora la ley, ¿cómo es? ¿También? No, sigue siendo igual en ese aspecto. En este aspecto, sí. Vos no podés tener una guarda y ser la persona que después adoptás. Creo, no sé. Es cruel igual eso. No, es en todos los casos. Pero después de esa familia sustituta me extienden un poquito para hacer el trámite, para hacer la guarda. La guarda con fines de adopción. Tenés dos guardas. Adopción simple o adopción plena. ¿Y hay muchas familias que solamente se anotan para hacer guarda, que es un acto de amor enorme porque se encariñan con los chicos que después ya saben que no. La guarda es cuando vos estás inscripto para adoptar. Claro, lo otro previo. No sé cómo se llama es ya. El amar, es un paso previo, como es una familia transitoria. Claro, en transición. Así se llama lo que vos decís. Familia. Yo conozco un caso de una familia que cada tanto recibe a un niño y lo tiene quizás un año y luego lo entrega para adoptarlo y son vínculos. Bueno, ahora el estado de adoptabilidad es express, es un poco más rápido. Quería preguntarte, ¿en algún momento preguntaste, quisiste saber sobre la historia de cómo llegó tu hijo ahí? ¿De qué pasó antes para que él llegue ahí, antes del momento en el que a vos te llaman? Sí. ¿Preguntaste? Sí, ¿sabés? Sí. ¿Qué pasó? Sí, pregunté, busqué, me fui a donde nació, traje los papeles, tengo todo. ¿Ya conoces a quiénes son previa, los padres biológicos? Sí, tengo los datos de la madre biológica. Uh-huh. ¿Él alguna vez quiso saber su origen? ¿Alguna vez te preguntó? No, todavía no. Después de los 18 puede... Le tengo permitido. Claro, está bien, no, todavía es chico, claro. Es chico y hay que cuidar mucho porque todas las historias de los chicos con... Son duras. Que están en estado de adoptabilidad, no es que no la pasaron bien. O sea, son historias duras. Pero el hecho de que lo hayas hecho demuestra que, digo, querías estar informada, querías saber cuál era el pasado de tu hijo, más allá de que, por supuesto, no hace falta que lo cuentes, pero... Sobre todo por la salud. Claro. Ah, sobre claro. todo por la salud. Para los antecedentes. Porque hay situaciones hereditarias, ¿viste? Exacto. O sea, genitario. Cualquier cosa, ¿viste? Te dicen de, no sé, hipertensión. Totalmente. Azúcar, no, y saber. La vista. Totalmente. ¿Qué entonces, papel tiene la... Perdón, María. Sí, no, adelante. ¿Qué papel tuvo la iglesia? Porque te veo una persona de mucha fe. Y la iglesia, como todas las instituciones, en algunas, un amor, un abrazo. Lo bauticé acá. Porque había salido la adopción plena. Entonces, claro. Porque antes de eso, en Catamarca, a donde yo fui, había hace muchos años, cuando yo fui, una iglesia donde podías ir madre soltera a adoptar, claro. Pero a bautizar. Y después, cuando me vine eso, ¿no? acá, totalmente. Me salió la adopción, yo no tenía nada, pero ya había salido y me llama la abogada, me dice que te salía la adopción, me fui corriendo a la iglesia del barrio, o sea, ¿no? ¿Viste? Me mandé así. Y luego lo quiero bautizar, le digo, y sí, pero todavía no hay problema, no necesitamos todavía la sentencia. Claro. Después anotamos ahí, porque la partida de nacimiento cambia, ya pasa a mi nombre, todo cambia. Bueno, entonces, tengo tres hermanos. Y le digo, bueno, los padrinos va a ser mi hermano. Y mi hermana, yo tengo tres hermanos, me mata el ojo. Uy, no quiso padre nomás. No, dice, pero ¿por qué tienen que ser dos? Pues son los tres, así que los tres tíos son los padrinos. Me encanta. Yo te quería preguntar, en estos 17 años, sí. Porque la verdad que, como te decía Mariana varias veces, sí. Me emociono al escucharte porque es uno de los actos de amor más grandes, creo, que un ser humano puede hacer, lo que haces vos y lo que hiciste. O sea, te acercó gente a consultarte con dudas, o vos dijiste, me voy a poner la camiseta entre comillas, ¿no? De contar mi historia para que la gente vea que se puede, que hay que estar. Hace mucho, sí. Y me es como que
me abullo y yo a nadie le interesa, ya pasó, no me parece tan importante. No me... Y mi hermana hace poco, mi hermana también es madre adoptiva y ella adoptó mucho después que yo. Y me dice, me parece, y ella comenzó a ir a un grupo, hay un grupo que es Ser Familia por Adopción, donde es, te juntás los que comparten que sus tienen experiencias, ganas, los que, claro. Bueno. Entonces me decía, dice, me parece egoísta de tu parte que no vengas, porque lo tuyo le puede servir a otro, por ahí le puedes dar algo que... Pues yo decía, yo ya claro, está, claro. Y no, me dijo egoísta. Y bueno, mira, ahora estás acá contándoselo a todo el mundo. Por eso digo sí, a todos sí, porque si alguien más se anima va a vivir una historia hermosa, vale la pena. Qué lindo. Vale la pena el minuto, los años, lo que sea. Y nunca se está solo. Si hay discapacidad, una enfermedad terminal o... No tuviste miedo a nada. Sea, no tuviste miedo a nada. Se acompaña, con amor se acompaña. ¿Y por qué lo vamos a dejar solitos? Si qué hermoso, Silvina. Me encanta que hayas contado tu historia. Sí, le mandamos un beso muy grande a Francisco y ojalá inspire a muchos que están del otro lado a llevar el mismo camino, ¿no? A hacer lo mismo por otro. Ay, ojalá. Te felicito. Gracias. Muchas gracias por contarnos todo. Gracias. Le mandamos un beso a tu hermana y que ahora sepa que se lo contaste a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos. ¿Te cuesta dormirte? ¿Te despertás a la noche? ¿Te desvelás seguido? Para dormir bien, por fin llegó a la Argentina a Dormirte. Dormirte es el único medicamento en sobrecitos en forma de té caliente con una formulación exclusiva que actúa rápidamente como un poderoso facilitador del sueño. Dormirte no produce acostumbramiento, tiene sabor agradable y viene en prácticos sobrecitos individuales para comprarlos cada vez que necesitas. Antes de acostarte, un tecito de Dormirte. Dormirte de verdad solo cuesta 500 pesos. Muy bien. Era largo. Gracias a Dormirte. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Muchas gracias, Zona Libre. ¿Y querés sentir vos tu pelo hidratado y liviano? Te recomiendo la nueva línea de hidratación de Dove. Su shampoo con textura gel y su acondicionador textura crema son la combinación perfecta para hidratar tu pelo sin dejarlo pesado. Sentí tu pelo más liviano, más fluido y con más movimiento gracias a Dove Hidratación. Mira. ¿Querés sentir tu pelo hidratado y liviano? Nuevo Dove. 100 millones de nanomoléculas de agua. 100 horas de pelo hidratado, fluido y en movimiento. Hidratación potente y liviana. Nuevo Dove Hidratación. Por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. Depósito. No sé si Depósito. Será. Ah, Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado. Quería dejar por acá unas palabras que escribí para nuestro presidente, para usted, señor presidente Javier Milei. Enemiga perfecta, decía recién la venta. Bueno, quizás esto distrae otras cosas. No sé, lo cierto es que el escándalo y los cruces entre el presidente y Lali fueron creciendo. Sabemos que el presidente ya venía expresándose sobre esto, Lali también. Ayer Lali dio un comunicado, ¿no? Ella misma habló y recibió apoyo de todo el mundo. La verdad, tenemos un informe y ahora vamos a debatir sobre el tema. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? Así empezó todo, con este tuit. ¡Qué peligroso! ¡Qué triste! Había ganado el que iba a ser finalmente elegido presidente de la nación con el 31% de los votos, Javier Milei, quien no tardó mucho en contestarle. Viste que Lali te puso qué peligroso, que son muy peligrosos. Está enojada con vos. ¿Sabés quién es Lali Espósito? Perdón, no. No sé quién es. La pelea dialéctica entre ambos escaló en los últimos días cuando el presidente le contestó al gobernador de La Rioja por un reclamo de dinero provincial. La metió a Lali en el medio.
pesos. Es decir, si gasta plata, digamos, contratando al Ali Expósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro, ¿no? El fin de semana pasado, la cantante participó del Cosquín Rock. Otro round, esta vez en forma de canción. El presente se pone en el pasado, entre llegas todo el día y sentado, que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si vivo del estado. La respuesta de Milei se dio en una entrevista con la señal La Nación Más. Allí acusó a la autora de disciplina de cobrar del Estado y la apodó Lali Depósito. ¿Entendés? Cuando, digamos, Córdoba, cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, sí, que es privado, pero sucede que en subsidios... Exenciones impositivas. Por eso, subsidio, le da 1.000.000.000 de pesos. ¡Vamos! ¡Ey! Digamos, entonces, digamos, todos los artistas que tuvieron ahí, digamos, por ejemplo, Lali Depósito, ¿cómo? La mayoría del medio artístico salió a apoyarla. Durante la noche del jueves vino la respuesta oficial de Lali. Hola a todos y a todas. Bueno, dado los hechos de público conocimiento, quería dejar por acá unas palabras que escribí para nuestro presidente, para usted, señor presidente Javier Milei. Las principales frases de su carta abierta al presidente dicen esto. Señor presidente, mi nombre es Mariana Espósito. Nací en Parque Patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22. Participé de varios shows municipales con todos los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país. No creo que el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo a todos lo mejor, siempre. Sin ironía alguna y con ilusión, lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro. Bueno, la verdad que esta es una pelea totalmente desigual, sí. Es increíble, ¿no? Que esté pasando esto con los problemas graves que tenemos, Dios mío. Yo creo que Javier Milei acá lo que está haciendo es usar, y esto es información, la está usando a Lali Espósito. A Javier Milei le importa nada Lali Espósito. La utiliza, es una herramienta, un instrumento que utiliza Javier Milei de manera desigual, y es muy triste que lo haga, para pelearse con las provincias. Y en esa pelea que tiene con los gobernadores, la mejor idea que se le ocurrió, la peor idea, fue utilizarla a Lali Espósito. Pegarle a Lali Espósito lo hace para terminar pegándole a los gobernadores. Triste, desigual, espantoso, pero lo hace por eso. Pero no hay nadie que aconseje al presidente y le diga, no te podés sentar frente a periodistas y descalificar de tal manera a una persona, sea artista, sea Lali, sea mujer, sin entrar en todo eso. Y nunca tenés nadie, en los últimos 20 años, no tenés nadie que asesore a un presidente y le diga, no le, no pegues, no seas misógino, o sea, no, no. Nadie, no hay. Porque además hay una, cuestión. En ese festival de Cosquín, que es un clásico festival de rock, donde van todos y todos quieren estar, justamente porque es captar un público que generalmente no llega. Por ejemplo, una Lali pensaba que no iba a llegar nunca porque ella es más del pop. Claro. Pero sin embargo, pudo estar en el festival. No es solamente ella la que estuvo en el escenario, son muchos músicos los que están sobre escenario. Ahora, a mí no me parece mal que se debata el tema de los fondos y demás, pero escalar a este nivel, me parece que se debiera, digamos, ir por los carriles correctos, que sería una investigación. No, es que ahí Lali, pica, ahí Lali muerde el anzuelo, porque si bien obviamente todo el mundo puede decir lo que sea y el presidente no puede salir a hacer lo que está haciendo en este momento Javier Milei, Lali se nubla cuando empieza a opinar y que todo el aparato también, para un lado y para el otro, la utiliza ella. Porque, digamos, esto empieza a mostrar cómo se maneja la sociedad argentina atrás también de Lali Espósito. Gente que durante mucho tiempo, de un mes a hoy, que esto ya pasaba, obviamente escaló a este nivel, recién salen hoy a hablar. Por ejemplo, actrices argentinas que hablan de este tema y solo hablan de Lali y no promueven otros temas sociales, por ejemplo, lo que estaba pero pasando. Pero ahí Pepe está mezclando todo, no, porque tiene todo que ver. Las cosas. No, pero me parece esto arrancó en Las PASO, cuando Lali dijo de ella. Claro, que entonces, ella qué dijo peligroso, qué peligroso, qué miedo. Una opinión. Que en todo caso es una opinión y que si no ya no podemos opinar distinto, ya estamos en un problema gravísimo, ¿no es cierto? O sea, hasta ahí eso había sido lo que había hecho Lali. Después él ya lo toma esto como un
tema es la misoginia y el escrache, Mariana. El tema es apelar lo que decía acá Galletina. El tema de el mal asesoramiento y terminar agrediendo a una mujer. La descalificación. La descalificación. Totalmente. Vos sos una autoridad que te pusieron allí y te votó todo el mundo y tenés que gobernar para todos. Ojo, también le pasaba a Cristina, que también tenía actitudes de misoginia y le pegó a Bullrich, la trató de borracha una vez y habló del abuelito y del coso. Y más allá de la misoginia, más allá de que sea mujer, eso. es una artista bueno, consagrada, es una artista que no necesita del Estado para vivir, bueno, ni no, nada. Y en los medios hubo mucha repercusión en esto, en los medios, en las redes. Entonces ahora yo me pregunto cuánto esto llega a la calle, cuánto de esto le importa a la gente, porque la verdad que los problemas que tenemos son tan graves que... no. Ahí está Juan, en la calle, justamente. Mirá. Muy bien, Juan. ¿Dónde está Juan? Hola, Mariana, buenas tardes para vos y para todo el equipo. Estamos en Constitución, estamos entrando en el horario pico y vamos rápido, ¿no? A charlar directamente con los usuarios, a ver si están al tanto de esta situación, si conocen o no, si escuchan a Lali. Te molesto un segundito, permiso. ¿Te gusta Lali? No, me estamos hablando un poquitito. ¿Te gusta Lali Espósito? Me encanta. Bueno, ¿qué opinas de lo que pasó con el presidente Javier Milei? ¿Estás al tanto de esta ida y vuelta? No estuve bien al tanto, pero sé que Milei dijo algo, pero no escuché ni leí nada. Pero sé que algo respondió Lali por Twitter. Parece que la política se mezcle, ¿no? Directamente con el arte, con los artistas de esta manera tan violenta, por llamarlo de alguna manera. Es que toca la cultura. Ay, se nos cortó. Distendernos, divertirnos después de todo esto que estamos viviendo. Toca la cultura, decía. Sí. Porque no solo la música, en lo que son las películas, el arte, también se estuvo hablando cuando fue que ganaron el premio Goya en la Sociedad de la Nieve, también le preguntaron, se toca por todos lados, sí. No es solo la música. Muchas gracias. No, hasta luego. Muy amable. Vamos a hacer un picadito con las distintas personas que se encuentran aquí. Estamos en una de las paradas aquí del 53. ¿Te molesta un segundito que estamos en vivo para América? ¿Te gusta Lali Espósito? Sí. Muy bien. ¿Estás al tanto de lo que sucedió con el presidente? Sí. Bueno, ¿qué opinión tenés al respecto? Me parece absurdo un artista con un político, pero bueno, la verdad es que no quiero dar mi opinión así. Bien, la diste igual un poquito, está muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Vamos acá con el muchacho. ¿Te molesta un segundito, cortito? No. ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando el Lali Espósito? Claro. ¿Sabés lo que pasó con el presidente? No estoy muy bien. Muy bien, bueno, gracias. Allí tengo una señora que me estaba mirando. Permiso, chico. ¿Vos estás escuchando a Lali? No, ¿qué estás escuchando? Licia. Bueno, te comento. ¿Estás al tanto de lo que sucedió con Lali, con distintos músicos? Porque Dillom también tuvo algún encontronazo con el oficialismo en lo que fue el Festival de Córdoba. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mucho no vi porque te la paso laburando, pero vi algunos recortes de Instagram que puede ser que criticó al ministro de Economía. Exactamente, eso Dillom, pero después hubo un cruce directo entre Lali Espósito también y Javier Milei. Sí, que subió a Instagram algo Lali, algo escrito de cómo se formó ella como artista, cómo actriz, todo. Sí, porque la trataba directamente Milei de que cobra plata del Estado, incluso la llamó Lali Depósito. ¿Qué opinión tenés vos? ¿Consumís música por lo que veo? Como... Sí, he ido a show, todo hecho por el gobierno, por algún partido político, esas cosas, pero cada artista se maneja de distinta manera, no sé, igual... Qué tan real sea, parte de Milei le tiró a muchos artistas y no creo que sea la forma de recortar estos shows que hacen. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Quiero charlar con la señora que la vi. Permiso, señora, ¿me da un segundito? A ver, por acá, bueno, estamos... Le quiero preguntar una cosa sola, señora. Bueno, gracias, que pase bien, que tenga buenas tardes. Sí, te escucho, Mari. No, digo que más allá de todo, ¿no? Hay gente que puede apoyar a Milei y estar de acuerdo con sus políticas y todo, pero igual no le gusta verlo a Milei enfrentándose con los artistas, digamos, ¿no? O sea, no, está todo mezclándose. Porque aparte es el mensaje que vos envías, porque el mensaje que le llega a los argentinos es, ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo el presidente? Yo te pregunto, Marina, ¿qué hizo el presidente los últimos dos días? Y la mayoría de la gente va a decir pelearse con Lali Espósito. Y no es lo que realmente, no es el mensaje que debería enviar realmente. Igual, más allá que ¿puedo explicar algo? Sí. Puntitas de pie. Voy a entrar en... Alessandra. A ver cómo voy a entrar en puntitas de pie. El tema de, no es que mucha gente está en contra de Milei por esto, porque mucha gente lo votó a Milei, vamos a entrar otra vez si la mayoría es toda de lo que, justamente porque él hace esto. Él sostiene algo que es una bronca contenida, que mucha gente piensa
que así como piensa mal de los políticos, de los panelistas televisivos. Bueno, pero el propio Milei dijo abogados, que no iba a hacer lo que está haciendo. ¿No? Eso, y hay tweets, ver, y cosas estuvo que. Estuvo mal. Y además yo soy admirador desde Esperanza Mía. Me sé todas las canciones. Mariano Martínez. Te dolió cuando se separó de Mariano Martínez. Recién empezaba a salir con Ojito y fuimos juntos y yo me sabía las canciones y Ojito le encantaba. Qué lindo. Yo las bailaba. Todo me salió bien. Yo fui con mi hija vestida de monja, así que... espectacular. Se destaparon todos. Yo no estoy... A mí me parece mal la forma que usó Milei. Pero digo, no confundamos que es todo el país contra Milei en esto. Porque hay mucha gente que piensa y mucha gente que está harta. Y aparte, perdón, el tipo, Mauricio, que le robaron... Pero perdón, el fondo, el instrumento, la manera en que lo hizo está mal. Ahora, el fondo donde quiere llegar Javier Milei, que es que las provincias muchas veces despilfarran sus fondos. Sí. Y cuando pero que hable de eso. Fondos, pero que hable de eso. Por eso sin señalar. De hecho, está bien que se hable. Pero digámoslo con toda la letra. Ahí ya entro con las patas puestas. Manga de chorizo, que fuera a la final del otro día Santiago del Estero, eran todos aviones sanitarios. Manga de chorizo, que usan el avión sanitario para irse de vacaciones. Manga de chorizo, que suben... cosas arriba del cosas que le mandan a sus hijos o a otros lugares. Pero con, todo eso hay que discutirlo sanitarios. Y está muy bien. Entonces, y hay que discutir los fondos de las provincias en que se utilizan. Pero ahora, pregunta es, ¿está bien que un presidente retuitee fake news? No. Está mal que tampoco lo use está, instrumento. ¿Y cómo, pero Milei redobla la apuesta y dice, desarmando el Gramsci cultural. Dice, este sistema está podrido y por donde se lo toca sale pus. Gramsci señalaba que para implantar el socialismo era necesario introducirlo desde la educación, la cultura y los medios de comunicación. Es decir, redobla la apuesta Milei, y si no, frena. Digo, ahora, perdón, ¿alguien vio los papeles? Los papeles donde dice tal, cobró, tal. No, cosa. Yo voy a hacer una pregunta un poco incómoda. Pero está bien, pero los ¿alguien artistas, los mostró? No sé, pero bueno, supongo que él tendrá pruebas de lo que está diciendo, porque si habla igual así... Igual contratos se mostraron, ¿eh? Sí. Me pregunto, pues son muchos los artistas que han participado en diferentes festivales en diferentes provincias y todo. Fátima nunca participó de ninguna de estas fiestas. Totalmente. Mariana, todo el mundo participó. El problema acá es que Lali entra a opinar y a partir de eso, Milei toma todo eso para la agarra de punto. Después todo el mundo se empezó a alinear a través de todo eso. No me parece. Está buenísimo que se hagan festivales nacionales. Está buenísimo que la gente pueda ir a un show gratuito. Los artistas no tienen por qué no cobrar por su trabajo. Obvio. Está bien que cobren. Después discutamos los montos, de dónde sale la plata, todo eso. El problema es lo que le pagan. Y después aparecen algunas reacciones, déjame introducir esto, Mariana, que me parecen absolutamente desmedidas, como por ejemplo la del novio de Lali Espósito, que se llama Pedro Rosenblatt, que la trata de defender a Lali Espósito, para mí, de una manera espantosa, diciendo que Javier Milei tiene una relación incestuosa con su hermana y diciendo que el presidente tiene una enfermedad mental. Para mí, eso también es igual de grave. Escala, para mí, eso es va escalando pésimo, y porque va escalando la violencia. Y vos sos presidente. Y no nos ayuda. La verdad, necesitamos todos en una situación tan crítica pésimo, que esto no ayuda en nada a nadie. O sea, nosotros queremos escuchar a los argentinos hablar al presidente de otros temas, ¿no? Hay prioridades y hay necesidades antes que esto. Y pierde el valor la palabra, más allá de que yo no estoy de acuerdo con lo que dice, pierde el valor la palabra, como cualquier acto de violencia. Cuando alguien quiere discutir y sube el tono, o empieza a minimizar a la otra persona, la denigra, lo que estabas discutiendo pierde valor, ya ni siquiera se sabe. Es verdad que ese estilo a Milei le sirvió mucho en campaña, pero ahora es presidente. Claro. Entonces ahora necesitamos otra actitud del presidente. Y de todos, de los que lo votaron y de los que no lo votaron. Así que vuelvo a la calle, Juan, a ver si conseguimos alguna opinión más, claro. A ver cuánto penetró esto en la gente, ¿no? Más allá de los medios. Quiero sumar, los estaba escuchando atentamente, Mariana, quiero sumar, no lo quiero contradecir a D'Alessandro, pero para mí sí la cultura es muy importante, más por allá supuesto. De las situaciones que estamos viviendo. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de pagar un ticket de una entrada y quizás en los shows que se hacen por el Estado Nacional o por las distintas provincias, eso le permite, ¿no?, a muchísimas personas poder disfrutar de un artista y de hace a nuestra identidad, hace a la identidad de un país y hace al estado de ánimo de un país. ¿Pero quién dijo que exacto. Juan, permiso, chicas. ¿Quién dijo que yo dije que la cultura no es importante? Yo no dije no, eso. No, te escuché, pero dijiste que no era prioridad en este momento, por eso. No, ni todo siquiera bien, dije Marcelo, eso. No dije eso. Mucho gusto, Juan Cruz. No. Muy bien. Señora, no, le pregunto, Juan, no ¿qué tal? Eso. Estamos en una situación con el Lali Espósito y Javier Milei. ¿Sabe de esto? Estás escuchando poco. Que... ¿No vio nada? Vio sí, pero no sé. Muy bien. Por acá, ¿usted están al tanto de la cultura, la música y el presidente Lali Espósito
tweets, conferencias, distintas entrevistas. Sí, sí. ¿Qué opina? Lo que hizo con Lali. Sí. La verdad que no me parece apropiado, no está bueno lo que hizo. No está bueno. No, no está bueno, sinceramente no. ¿Se considera un lalista usted? ¿Un lalista? No puedo. ¿Fanático de Lali? No, no, para nada. Para nada. Para nada. ¿Pero le parece mal lo que hizo el presidente? Sí, creo que como lo definió ella, no está mal la vara. Utilizar de esa... asimétrico, como lo dijo ella. Claro. Muy bien, me gusta eso que marca. Le hago una consulta más. ¿Qué opina de los shows que monta el Estado por diferentes celebraciones, donde pone artistas de primer nivel para que la gente disfrute? ¿Le parece bien o le parece que es un gastadero de dinero innecesario? No, creo que está bien dar equilibrar la balanza, ¿no? Porque no todos tienen las mismas posibilidades, muy bien. Sinceramente. Muchas gracias. Muy bien. A ver si puedo charlar acá con el muchacho. ¿Te puedo robar un minutito? Lali versus Milei, Milei versus Lali, una opinión al respecto de lo que hemos visto en estos días. No tengo ninguna opinión. ¿No tenés ninguna opinión? No. Me parece, qué sé yo, para mí, normal. Es todo quilombo. Todo quilombo. Cuidado. La mejor definición de la todo tabla. Puterío. Claro. Si lo que es o no. ¿Te parece que hay cosas más importantes para perfecto. En este momento, no? Sí, olvídate. Hay cosas más importantes que eso. Bueno, gracias, ¿eh? Imagínate el boleto, lo que está, eso. Lo ahora en un ratito vamos a charlar de eso, que es otro de los temas. Exactamente, ¿no? Ese debería ser el tema del día de hoy. Que le preocupan claro. A la gente, ¿verdad? Vení, vení, claro. Vení, vení que totalmente. Tenemos un montón de gente. Ya nos vamos jefe, a meter en el tema de... ¿Le puedo robar un segundito? ¿La cámara no? Bueno, ¿lo anda buscando alguien? No. Pero no, la cámara no, me dijo. Está, no, no, está no, bien, por la vamos duda, no. A respetar la privacidad de la gente. Se me escapa. Sí, seguro. Ni hablar. Igual es convincente, Juan, viste, bueno. Si te viene así, ¿cómo le decís que no? Sí, bueno. Yo voy y me tiro el piletazo. Jefe, señora, un segundito, venga, que le voy a robar un segundito. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Venga, Claudia, muchísimo gusto. Mi nombre es Juan Cruz. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, Claudia, estamos hablando de lo que ha sucedido entre Lali Espósito y Javier Milei. ¿Ha escuchado algo en estos días? No, no escuché nada. No. Sí, algo sí, pero... Ay, bueno, y algo escuchó entonces. Se pelearon, porque Lali dijo algo arriba del escenario. Milei le respondió en una entrevista en La Nación diciendo que... ¿Sabe cómo le dijo? Lali Depósito en vez de Lali Espósito. ¿Qué opina usted? ¿Qué le parece? No sé qué. Muchas gracias, señora. Muy amable. Gracias a la señora. Bueno, pero ahí nos damos cuenta que tampoco penetra tanto en la gente, claro, esto. Que no es la agenda del día a día. No, la agenda de la gente. ¿Cómo llega a fin de mes? ¿Cómo va a ser para viajar? Porque bueno, ahora vimos todo lo que pasó con la SUBE, que vamos a hablar enseguida, ¿no? De ese tema de la SUBE. ¿Sabías que Farmacolor tiene 3 alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Repair Gold 24K, repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Muchas gracias. Juan, enseguida vuelvo con vos para hablar del tema de la SUBE, ¿eh? Así que... Dale. Seguí buscando amigos. Aquí nos quedamos, Mariana. Muy bien, muchas gracias. Nuestros amigos de Ruta Atlántica te dan una experiencia completa de comodidad y beneficios. Tus pasajes tienen descuentos todo el año en la costa atlántica y el norte argentino. Compra tu pasaje y accede a los beneficios hasta 9 cuotas sin interés a través de rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar hace muy bien. Viajemos para encontrarnos, con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen, porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Salieron a festejar el triunfo de Argentina el 9 de diciembre, salieron antes, ¿no?, de la final, la semifinal era, y no volvieron nunca más a su casa. El cuerpo de Lautaro fue encontrado, lo asesinaron brutalmente, y el de Lucas nunca fue encontrado. ¿Qué podemos aportar de este caso? Qué caso tan increíble, tan impresionante, Mariana, y que es necesario conocer los detalles para tratar de llegar a la verdad de qué pasó con Lautaro y qué pasó con Lucas. Lautaro lamentablemente fue torturado, fue asesinado e incinerado
y Lucas Escalante sigue desaparecido. Han pasado ya casi un año y medio y nadie sabe dónde está Lucas. Pero efectivamente el día clave es el 9 de diciembre del 2022. Maldito 9 de diciembre del 2022. Porque es verdad, la mayoría de los argentinos ese día estábamos festejando. Argentina jugaba la semifinal del Mundial de Qatar contra Países Bajos. Argentina había ganado, todos estábamos festejando. Y ese día, Lautaro Morello, que era un chico muy trabajador, 18 años tenía Lautaro, Mariana, lavaba autos porque le gustaban mucho los autos, también lo hacía para ganarse algunos pesos, recibe un llamado, una comunicación de otro joven, un poco más grande y con otro, si se quiere, nivel socioeconómico, poder adquisitivo, llamado Lucas Escalante. Ellos se conocían porque uno había sido el novio de la hermana del otro hacía ya un tiempo, esa relación se había roto, pero ellos seguían en una buena relación. Lo cierto es que Lucas lo llama a Lautaro y le dice si lo acompañaba a festejar el triunfo de Argentina y a buscar unos vales de nafta. Lucas le dice eso a Lautaro. Uh-huh. Vamos a buscar unos vales de nafta. Queda ahí. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Lo cierto es que Lucas Escalante pasa por la casa de Lautaro Moreno, en la zona de Florencio Varela, de Quilmes, con este vehículo, un BMW, un vehículo de lujo que tenía, un vehículo de alta gama que tenía Lucas Escalante. Un BMW azul, muy lindo, que él lo cuidaba mucho. Lo pasa a buscar por la casa, Lautaro. Lucas a Lautaro. Perdón, Lucas lo pasa a buscar a Lautaro y esa es la última vez que se los ve, que la familia los ve con vida. De hecho, Lautaro le dice a la mamá que va a salir a tomar algo, que va a salir por ahí, y es la última vez que lo ven a Lautaro y a Lucas. ¿A dónde se dirigen Lucas y Lautaro y por qué te mencionaba lo de los vales de nafta? Porque Lucas y Lautaro, en realidad, Lautaro no sabía bien dónde iba. Lucas sí sabía que se iba a juntar con dos personas. Maximiliano Centurión y Cristian Centurión. ¿Quiénes son y por qué entran en esta historia? Son hijo y sobrino de un importantísimo comisario de la zona de Florencio Varela, un hombre llamado Francisco Centurión, un comisario mayor, uh-huh. El comisario que tenía la ligazón con Interpol, o sea, estoy hablando de un alto mando de la policía bonaerense. Se van a juntar con Cristian Centurión y con Maximiliano Centurión porque uno de ellos dos le había dicho a Lucas Escalante, che, venite, que yo te voy a dar vales de nafta. ¿Y de dónde sacaban estos dos personajes vales de nafta? Son los vales de nafta que el Ministerio de Seguridad le daba a su padre policía para que carguen los patrulleros. Uh-huh. La nafta de los patrulleros se cargan con vales que le da el Estado. Y ellos usan los vales de nafta como una especie de anzuelo, de carnada, para llevarlo a Lucas Escalante a matarlo, o por lo menos a emboscarlo o a secuestrarlo. Lo que no sabían Cristian Centurión y Maximiliano Centurión es que en ese auto, lamentablemente, también iba Lautaro. Claro. Que Lautaro estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. No tenía absolutamente nada que ver. Lo cierto es que la familia de Lautaro hace la denuncia por la desaparición. Ahora vamos a hablar con la familia. ¿Sabés qué le dice la policía a la familia de Lautaro? Se fue de joda, le dicen. Olvidá, ya va a aparecer. No se preocupen, le dicen en la comisaría. Ese comisario está hoy procesado por lo que le dijo a la familia. Hasta que sucede algo, algunas horas después, que el BMW en el cual se manejaba Lucas y pasó a buscar a Lautaro, aparece incendiado. Ah, ahí cuando aparece incendiado, ahí sí se ponen a buscar. Mirá, así apareció el BMW azul. Ahí sí se ponen a investigar. Y después la policía descubre otra situación, que hay una cámara de seguridad en la cual el hijo y el sobrino del comisario mayor estaban cargando nafta en un bidón. 2 + 2 suele ser 4. Bueno, si estos dos estuvieron por el GPS con Lucas y con Lautaro, están cargando nafta en un bidón y el auto aparece prendido fuego, probablemente algo tengan que ver. Pero después sucedió otra cosa aún peor, que al costado de la ruta apareció torturado, asesinado y calcinado el cuerpo de Lautaro Morello. Ahí ya la policía bonaerense no se pudo hacer más la tonta. Tuvo que empezar a investigar.
investigó y la justicia descubrió, porque después a la policía bonaerense la corrieron, porque no se puede investigar a sí misma, que también el padre, el comisario mayor, que yo te decía, el padre y el tío de estas personas, también estaba metido en el secuestro de Lucas Escalante y de Lautaro Morelo. También va preso, también va preso. Ahora, la gran pregunta a todo esto es, Lautaro apareció muerto, lamentablemente. ¿Por qué a Lautaro lo mataron y Lucas todavía sigue desaparecido? Es la gran incógnita que tiene todo esto. Increíble. Estamos con Miriam Aguilar, es la abuela de Lautaro Morelo, y está Noelia Morelo, que es la tía de Lautaro. Terrible. Hoy todavía no podemos creer, no sabemos por qué Lautaro se fue. Claro, porque decimos, la verdad es que no tenía... A veces, o sea, lo miramos, ¿qué relación en la foto tenía con Lucas? ¿Y por qué? ¿Ellos eran amigos con Lucas? No. Lucas era novio de mi nieta. Ok. Ya hace 3 años, fueron años, 3 años novio. Y como siempre, viste, uno hace los cumpleaños, los invita a comer. Así se conocieron. Acompañar. Yo siempre voy a repetir que a Lucas lo conocí como novio de mi nieta. Él venía lleno de cemento porque trabajaba para el padre en ese tiempo. Lo hacía trabajar como... trabajaba como una persona común y corriente. Uh-huh. Después se pelearon, los chicos se siguen hablando por Instagram. Tengo otro nieto que es barbero, digo, la barbería de los ex. Porque van todos, se cortan el pelo, a Lucas le gustaban los autos, Lauti lavaba autos. Ese auto, que es un auto de alta gama que tenía Lucas, es un auto que había conseguido, ¿cómo? Se lo regaló el padre, creo que cuando cumplió años. Uh-huh. Se lo había regalado el padre. Y él tenía antes, siempre. ¿Y ese día que Lautaro se fue con Lucas, les dijo a ustedes, nos vamos a festejar? No, él la iba a buscar a la mamá siempre a la parada del colectivo, que hay un locutorio, un 24, ahí se compra una coca, un pancho, porque lava autos a la mañana. Y mira, tenía una penitencia, si él no iba al colegio, porque no, lo único que tenía malo doctor era que no le gustaba estudiar. Si él no iba al colegio, no trabajaba, entonces terminaba de trabajar, iba al colegio, y con la mamá viene a las 11 de la noche y la pasaba a buscar. Y el día del partido de Argentina, que fue tremendo, que no habían colectivos, que llovía. Claro. Mi hija le dijo, bueno, mira, Lauti, ma, ¿por dónde venís? Y 1 hora y cuarto más de lo que tardo siempre, Lauti. Andá para casa, guardá el celular, le dice, porque te pueden robar. Porque como están robando todo, se vino para casa. Después se cambió. Él había encargado una hamburguesa. Ese día el cumpleaños del amigo. Se suspendió porque iban a hacer pollo al disco. Llovía. El nene no pudo hacer pollo al disco. ¿Viste esos días? En mi casa no estaban los tíos, no sé, digo yo, era como que estaba todo preparado, era... Sí, porque Lautaro no tenía grandes salidas, él era todo el día ahí, todo el día hablaba fuerte y era, ¿viste? ¿Y no le avisó a nadie a dónde iba? No, sí. Yo me sentía mal, me acuerdo, tenemos la costumbre de acompañarnos a la puerta, le digo, salió, me dice, ¿cómo estoy? Hermoso como siempre, ¿dónde vas? Con un amigo que no conoces, pero como él te hacía chistes así, no teníamos amigos que no conociéramos. Claro. Aparte, a Lucas lo conocían. Sí, a Lucas lo conocíamos, pero él no era que fue a festejar con Lucas. Él puso un estado con quien sale una coca. Y supongo que Lucas le habrá dicho, acompáñame, mi hija faltaba 1 hora y cuarto para que venga, hasta la capilla eran 20 minutos, iba, venía. Claro, acompáñame a buscar esos vales, ¿no? Es que lo que no sabemos, ¿qué le dijo? Acompáñame a buscar qué. Si nosotros te decimos, porque desgraciadamente borraron... Y yo puedo asegurar que lo borraron la DDI de Quilmes, que mi nieta dio todas las claves. Han borrado los mensajes de Lautaro del día de 6 de diciembre al 9 de diciembre. Bueno, acá es donde vos decís, no, claro, la policía mensaje. Bonaerense no puede investigarse a sí misma. Han borrado el celular. La policía bonaerense han tomado ese trabajo. Exactamente. Sí. Tardaba, mi hija cuando vino a trabajar me decía, me duele el pecho. Le digo, bueno, llamó a Lautaro y digo, ay, tiene 18 años. Porque nosotros teníamos criado, era como... Él tenía 18, pero vos lo veías, tenía... Por la contextura física, la manera de ser que tenía, vos decías tenía 14, 15. Sí, parecía más chico. Porque era muy malcriado. Y llevaba una vida muy tranquila, no era que tenía amistades peligrosas. Tranquilo, mis nietos tenemos, todos hablamos, todos se juntan, todos están en casa, todo. Era una vida tranquila la de Lauti. Lauti cuando no lavaba autos era chofer porque tuvo a los 17 años su registro, todo en orden. Y cuando ven que Lautaro no volvía... Yo realmente pensamos, ay, habrá salido con una chica y porque éramos todos recuidas, a veces lo cuidábamos demasiado. Y capaz que se reveló, decía, mi hija, se habrá salido con una chica, ya va a venir. Pero pasaban las horas y mi hija no estuvo sentada en la puerta de calle, los amigos lo empezaron a buscar. A los dos únicos lugares que iba a bailar, que era Deblón y otro más que no me acuerdo. No tenía... Ahí me llama a mi sobrina a 4:30 de la mañana y me dice que el auto no había vuelto. Y me empecé a preocupar porque él
donde salía le avisaba a la madre igual. Claro. Por más que mi hermana trabajaba todo el día, él siempre avisaba. Y de ahí no dormí. Y entonces se me ocurrió y le dije, andá a preguntarle a Toti. Toti es el mejor amigo. Que justo era el cumpleaños y lo suspendió, no sé por qué. Pues llovía. Y bueno, ahí fue que Toti le dijo que sí, que lo había venido a buscar Luca, porque si no, nosotros no sabíamos nada. Ni siquiera sabían que se había ido con Luca, no. Claro. Él habló con la mamá y la mamá le dijo que llegaba 1:20. Y ahí ustedes empezaron a llamarlo, el celular de él estaba apagado, ¿qué? La última comunicación del Lauti fue 10:31, porque mi hija lo llamó por teléfono y a todos nos quedó la última comunicación, a la 1:31. Inclusive mi hija le manda un mensaje y le pone, Lautaro, ¿dónde está la llave? Lautaro cuando salía te mandaba audio, te mandaba selfie. Y le pusieron en el lugar de siempre. Y, él lo contestó. Y no era la manera de escribir de Lautaro. Entonces, que le contestó otra persona. Claro, mi hija le dijo, acá pasó algo. Y ya empezó la desesperación. El que contestó fue Maximiliano Centurión, que fue el que también le robó la plata de Mercado Pago. ¿Cómo fue eso? Lauti juntaba su platita del lavado de auto y había sido reconocido por su papá no hacía mucho tiempo. Entonces mi mamá siempre... Mi hermana siempre no lo dejaba que gaste la plata de él. Por eso compró un par de zapatillas, que esas zapatillas, la tan famosa zapatilla, se la había comprado 4 días antes de la aparición. ¿Por qué decís tan famosas zapatillas? Porque por las que los reconocieron. Porque mi hijo lo acompaña a Lauti a comprar zapatillas. Cuando desaparece Lauti, que ellos ya sabían que Lauti había aparecido, que ya Lauti estaba sin vida, que ya sabían todos menos nosotros, nos llevaron a hacer un rastrillaje. Y insistían con las zapatillas, qué zapatillas eran, que eran unas Vans, qué número eran. Y bueno, pasaron 7 días, que fue que Algarañas no había dicho que en 7 días aparecía, que apareció de la peor manera porque fue asesinado, ¿no? Nos llevan un rastrillaje y querían llevar a mi hijo solo ese día a reconocer la zapatilla. Y yo le dije que no porque era menor de edad, pero en ningún momento nos dijeron que íbamos a ir a reconocer otras cosas. Y nada, llegamos a una comisaría de Bernica y... No me olvido. Era terrible, la ropa en las condiciones que estaba. De ropa, con olor. Y nada, participó mi hijo, participó una chica también que nos había acompañado porque nunca nos dijeron que íbamos a ir a ver eso. Ya ellos sabían que era Lauti. Mira, discúlpame, la famosa zapatilla era porque la policía te preguntaba, fuera de preguntarte cuánto medía, cuánto la espalda, de qué lado tenía el sello. Te decía, le preguntaba a mi nieta, la zapatilla era Pan Islas, ¿no? 41 o 42. Y vos tenías que decirle, mandarle, y todo el mundo buscaba esa zapatilla. Todo el mundo. Y lo primero que se encontró y que mandaron a reconocer fue esa zapatilla. Y todos nos preguntamos, ¿cuántos ¿cómo? Muertos hay acá? Porque vos, qué sé yo, buscaban un cuerpo, hace un rastrillaje buscó un cuerpo. Claro, no, una zapatilla. Después decime que lo que encontrás y yo lo reconozco. Bueno, son las huellas. Eso es lo que da, quizás ellos ya sabían. Las huellas para sabían. Saber. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer concreta, porque es muy extraño que un cuerpo, que una de las víctimas haya aparecido asesinado y el otro no. La pregunta concreta que les hago es, ¿ustedes creen que querían secuestrar a Lucas Escalante y que Lautaro estaba ahí y los secuestradores se encontraron con Lautaro y no supieron qué hacer, o mejor dicho, lamentablemente, sí supieron qué hacer y se lo sacaron de encima porque la idea en realidad era secuestrar a Lucas? Yo creo que sí. Porque sí. Lucas estuvo vivo después. Un mes. Lo que pensábamos es esto. Un mes y días más claro. Estuvieron vivos. Centurión tenía un seguimiento de la familia de Lucas, tenía el perfil psicológico, psiquiátrico, porque Lucas había estado internado por sus adicciones. Era algo personal, la que la abogada dijo que era algo público. No puede ser algo público. Una historia clínica de un chico que tiene una internación psiquiátrica. Eso lo dijo el día que le dieron la preventiva a Centurión. Ellos le venían haciendo un seguimiento a la familia, los horarios, el detonante de Lucas, que como que podían hacer con Lucas. Entonces, yo creo que sí, que lo querían secuestrar a Lucas. Si ustedes nos preguntan hoy por qué... Nos gustaría saber. ¿Hay narcotráfico ahí? Mira, narcotráfico hay. Narcotráfico hay. De mi nieto se dijo que vendía pastillas, que era drogadito, que era gay, que no nos hubiera importado que hubiera sido gay, si total, no nos importaba. No, sí, nos daba bronca que dijeran todas estas cosas que es un nene. Te juro, nos investigaron, nos dieron vuelta. Hoy en día si hubieran encontrado algo del Lauti, de la familia, era un nene. Esta gente está presa, ¿no es cierto? Sí, en este momento sí. Esperando un juicio. Muchos presos. Comisario, el sobrino, el hijo,
Están todos presos. Comisario Mayor. Y todavía... Comisario Mayor. Y mucho todavía, esto costó mucho. Sí. Esto es gravísimo. Más. Todavía sí. no se sabe entonces qué pasó con Lucas. No se sabe qué pasó con Lucas todavía. Si está vivo, si está muerto, si por qué lo secuestraron. Pero creen firmemente, por eso se lo preguntaba a ellas, que esto era para secuestrar a Lucas. Claro. ¿Por qué? Y habrá alguna razón. Seis policías ahí, presos. Dos comisarios. Centurión no costó muchísimo. Porque fue una persona que pasó a tener causas de enriquecimiento ilícito, violencia de género, un montón de causas, y ascendió. Llegó comisario. Les agradecemos mucho que hayan brindado el testimonio. No, las remeras lo dicen todo. Justicia por Lautaro, por Lucas también. Voy a aprovechar, por favor. Sí. Seguramente lo va a ver. Fuerza a mi papá, porque después de todo esto estuvo en depresión. Sí. Donde no se alimentaba bien y hace poquito estuvo 25 días en terapia intensiva con respirador. 48 días en total. Hoy le sacaron la tráqueo y para nosotros... pateamos, seguramente lo va a ver y fuerza que ya vamos a ir a casa. Mucha fuerza. Bueno, mucha fuerza para toda la familia. Y queremos decir que dentro de poco es el primer juicio, porque son cinco. Vamos a estar siguiéndolos, por supuesto, y lo que necesiten acá a disposición. Mucha Muchísimas fuerza. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a un corte, enseguida regresamos y continuamos. Refrescate con las noches de América. Volvió Ángel Alam, siempre picante, siempre ácido, a temblar. Y arrancó la nueva temporada de Noche al Dente para terminar el día con una sonrisa. Vení a refrescarte con las noches de América. Siempre vivo, siempre con vos. El que es campeón del mundo festeja su cumpleaños como quiere. Y paga la Quilmes lo que quiere. Elegí el precio en quilmes.com.ar. ¿Dolor de panza? Contá hasta 9. ¿Cólicos? Contá hasta 9. ¿Hinchazón? Contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y natural. Hepatalgina 9 hierbas. Verisur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia a las 24 horas y control desde la app para ver qué pasa en el hogar y, de ser necesario, activamos Zero Vision. Llama al 0800-222-4014 o calcula online el kit premium en verisur.com.ar. No se puede robar lo que no se ve. Este me gusta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina. Sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, raspaduras. Para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora Adermicina viene doble. Toma. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de Adermicina. 2 al precio de 1. Dale un plus a tus días. Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Cándida vaginal. ¿Sabías que es mucho más común en verano? Sí, me cayó una chica. Una preguntita. ¿El calor y la humedad hacen más frecuente la infección vaginal? ¿Falso? Pregunta. ¿Dejarse la malla mojada en verano hace que sea más común la infección vaginal? Sí, re. Esta chica la tiene clara. El ambiente húmedo y caluroso predispone a que la cándida vaginal se reproduzca. Pero por eso tenemos Evacare, Doc. Con Evacare, la cándida ya no es el tema del verano. Evacare, de Laboratorio Elea. Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen, gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita, la segunda te sale la mitad, hasta marzo. Conmovedor. Impresionante, me acabo de enterar. Gestito. Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros.
¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volví a moverte. Verisur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia a las 24 horas y control desde la app para ver qué pasa en el hogar y, de ser necesario, activamos Zero Vision. Llama al 0800-222-4014 o calcula online el kit premium en verisur.com.ar. No se puede robar lo que no se ve. Chevrolet Tracker no solo está hecha en Argentina, es Argentina. Europa sufrió el verano más caluroso de su historia. Las temperaturas superaron los 46 grados centígrados. Este verano en nuestro hemisferio hemos sufrido temporales extremos y podríamos atravesar olas de calor sin precedentes durante los próximos meses. Estemos alerta, seamos conscientes. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tafirol Plus! Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda, toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus, rápida acción para dolores intensos. Te deja 0 km. Tafirol Plus, rápida acción. El que es campeón del mundo festeja su cumpleaños como quiere. Y paga la Quilmes lo que quiere. Elegí el precio en quilmes.com.ar. Esta noche, 22:30, nos visita Cecilia Carrizo. Noche al Dente, nueva temporada. Esta noche, 22:30, solo en América. Que va a generar muchísima polémica y emoción también, ¿eh? Sí, sí. Ahora enseguida nos metemos con la inteligencia artificial. Qué miedo me da la inteligencia artificial, Dios. Y todo lo que se puede hacer con eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de algo que, un experimento que se hizo, que es la posibilidad de creer que haces contacto con algún ser querido que ya no está. Digo creer porque, por supuesto, no haces verdadero contacto, pero la sensación es que estás hablando y viendo aquella persona que perdiste. Ahora nos metemos con eso. ¿Sos un buen amante del café? Bueno, mira lo que tenemos para vos. La cafetera multicápsula Kanji Home Mocha. Es la recomendación que esta mañana para disfrutar de toda la espuma y la cremosidad de un buen café. Es por 100% compatible con cápsulas grandes o chicas y puedes usar tu café molido preferido sin necesidad de cambiar de máquina. Conseguila en todas las casas de artículos del hogar o seguinos en Instagram como Kanji ARG. Kanji, inspira tu mundo. Me encantó. Bueno. Chuchito, hacete un cafecito. Esta queda para producción, dale, así que hacete Chucho un cafecito, sí. Dale. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo Seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos, Zona Libre Kit, elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces, el rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y puedes utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan, una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Muchas gracias. Vuelve al cole con Naldo. Aprovecha hasta 35% off y 6 cuotas sin interés en celulares, PC, notebooks, impresoras, monitores, bicis y mucho más. Todo lo que necesitas para volver al cole está en Naldo. Pasa por cualquiera de sus sucursales o entra en naldo.com.ar. Naldo, un amigo de la casa.
Volvé al cole con Naldo. Aprovechá hasta 35% off y 6 cuotas sin interés en celulares, PC, notebooks, impresoras, monitores, bicis y mucho más. Pasa por cualquiera de nuestras sucursales o entra en naldo.com.ar. Naldo, un amigo de la casa.못 보면 어떡하나 걱정했는데 이렇게 보게 되니 다행이네. ¿Cómo explicarlo? Porque no es hablar con un muerto, porque no es que vas a estar hablando realmente con el alma de tu ser querido. Tampoco es revivir a un ser querido que ya no está, pero sí es la experiencia de hacer contacto con alguien que conociste, que sabes cómo se mueve, cómo habla, conoces sus gestos y lo ves ahí, está ahí, te habla, es su voz, dice lo que hubiera dicho, se mueve como si hubiera movido, se me pone la piel de gallina realmente. Estos son experimentos que se están haciendo que involucran la inteligencia artificial y, bueno, se está usando. Y uno se pregunta, ¿es ético esto? ¿Hace bien? Porque vos te pones en contacto, quizás estás en pleno duelo y ves a esa persona, ¿te ayuda o perjudica? Vamos a abrir un gran debate porque es fuerte lo que van a ver ahora, estas imágenes que tienen que ver con algo que se hizo en un programa de televisión justamente para exponer este tema. Miren, esta es la inteligencia artificial. ¡Mamá! ¿Mamá, dónde estuviste? ¿Mamá? ¿Mamá, ¿qué pensaste? Siempre. ¡Mamá, mamá, te quería ver! ¡Mamá, te quería ver! ¿Mamá, 엄마 나연이 보고 싶었어. 나연아, 나연이 잘 있지? 너무 예쁜 나연이. 엄마 나연이 안아보고 싶어. 엄마 나연이 너무 보고 싶었어. 엄마 나 예뻐? 예쁘지? 너무너무 예뻐 우리 나연이. 한번만 만져봐. Perdón, me mata. Esa mujer había perdido a su hija hacía unos años de una enfermedad. Imagínense, ¿no? La sensación de ver a una persona que perdiste, que querés mucho, ahí moviéndose, mirando, y la ves, y es un proceso emocional enorme el que está viviendo. O sea, no me mato. No, realmente me parece, por un lado, hermoso, y por otro lado, súper cruel, realmente. Estamos con la licenciada Carolina. Ay, Dios, me siento re mal de estar llorando de esto que encima. Voy a contenerla, Mariana. No, sí, este pero momento. Que me... Bueno, es que sí. Todo lo que tiene que ver con los hijos también, no a uno. La licenciada Carolina Sorondo, que es psicóloga, y está Joan Zweig, está bien como lo pronuncié, divulgador especializado en tecnologías emergentes. Qué locura esto, Dios mío, nos va a enloquecer a todos. No, o sea, tremendo. Es épico esto. La verdad es que a partir del año pasado, con la explosión o la implosión de la inteligencia artificial generativa, estamos viendo aplicaciones que un poco nos trascienden. Uh-huh. Los últimos días, no sé si han visto los cascos nuevos de una compañía de teléfonos del fabricante de Apple, también en la calle, que empiezan a generar estos entornos cada vez más inmersivos. Entonces, la tecnología crece a ritmos exponenciales y estos límites éticos de hasta dónde están buenas usar este tipo de aplicaciones. ¿En qué puede ser bueno? O sea, ¿le puede ayudar a una persona esto? A ver,
hubo muchísimas aplicaciones y hay muchísimos debates. Estamos en pleno año y en pleno momento del debate tecnológico. Lo que pasa es que siento que va más rápido la tecnología que las conclusiones que sacamos del debate, ¿no? Que los procesos de la vida. El alma. La tecnología evoluciona mucho más rápido que los cambios culturales, que los cambios económicos, que los cambios políticos. Y estamos un poco todos aprendiendo a convivir en esta realidad donde hay personas que lamentablemente fallecieron o con personas que existen, ¿no? Hace unos meses hubo una viralización de un caso de una persona que le cargó una inteligencia artificial todas las conversaciones con su expareja para poder seguir hablando con esa persona que sigue estando ahí, pero bueno, no quería hablar con la persona física, sino con una representación digital. También me parece a mí, ¿no? Hay una revictimización permanente. Hay efectos psicológicos que la dejo Carolina también que un poco... Te pregunto, Carolina, para esa mujer, sí, ¿no? Que perdió a su hija y que la tiene ahí, le pregunta cómo está, cómo estuvo todo este tiempo, te extraña, ella habla como si realmente fuese su hija la que bueno, está ahí, ¿no? Así como vos te emocionaste, Mariana, puede ser que alguien en la audiencia en este momento esté mirando y esté atravesando un proceso de duelo. Entonces, lo primero que quiero definir es qué es un proceso de duelo y qué implica lo que vimos y qué es lo que le puede pasar a la persona. Porque siempre decimos, estoy en proceso de duelo. Hace 2 años dijiste que había perdido a la persona. Por supuesto, el proceso de duelo implica, generalmente se lo asocia a la muerte, pero en realidad el duelo está asociado a la vida, porque necesariamente tiene que tener una potencia muy fuerte de lo que llamamos en la psicología la pulsión de vida. La persona está pujando por debatirse entre dos lugares, en no caer en la depresión o en no caer en la melancolía. ¿Qué significa esto? Los seres humanos tenemos la capacidad de representarnos. Entonces defino el duelo como la capacidad de tener presente a la persona fallecida en ausencia. Ahora, ¿qué pasa? La persona que está haciendo un duelo está haciendo muchísima fuerza en ese camino por no caer en depresión o por no caer en melancolía, que son los dos caminos. Entonces, el duelo es netamente vital. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con imágenes como estas, donde la madre ve a una niña que perdió? En principio, para algunos casos... primero quiero decir algo, la tecnología llegó al mercado antes que la ciencia, lo acaba de decir el especialista, por lo cual esto es incipiente. Me voy a valer en los últimos informes, investigaciones que hizo la Universidad de Oxford para dar algunos de las, digamos, lo que podría pasarle a una persona. Para algunos casos puede aliviar el dolor en un principio, pero depende del estadio del duelo en el que esté. Claro, ¿sí? Mariana dijo muchos años, que habían pasado algunos años de esto. Pasado 7 años. Exactamente. Y para algunas personas, todos deben recordar la película Her, donde es un hombre que tiene problemas para relacionarse con las personas, que tiene problemas en los vínculos, en la comunicación. Relacionarse con una máquina le da la posibilidad, yo le digo máquina, pero es un chatbot, acá tenemos el especialista. Chatbot. Una inteligencia artificial, sí. Bien, chatbot, porque los psicólogos tenemos que estar ayornados ahora, si no, fuimos. Ahora, hay algo que, ahí, cuando vemos las imágenes de esta mujer, ¿no?, hablando con su hija, que en un momento ya al finalizar esto, la quiere abrazar. Exactamente. Y eso no se suple, eso no puede tocarla, bien, ¿no? Perdón, Carolina, no, la tecnología también está, y no es para asustar, ¿no? Muchas veces me siento el portador de las malas noticias en estos últimos meses, pero ya hay chalecos y sensores en las manos para poder sentir a la otra persona. Bueno, pero ¿cuánto de eso es? O sea, ¿es beneficioso o contraproducente? No. Y acá... Caro es, terminás anclándote a una realidad o tratar de ir siempre a un mismo lugar si una persona extraña a otra. Yo veo esto y me muero de ganas de hablar con mi abuela. La extraño. Aparte, horrores. Fíjate que la señora... Es que no vas a hablar con tu abuela. No, ya lo sé. Claro, es que ese es el tema, porque esa es la confusión. No, yo le voy a contar una infidencia a mi primo, que le mando un beso a Gaby, que es muy bueno en todo lo que es tecnología. Y le manda a mi mamá un mensaje en Navidad. Mi mamá me lo reenvía a mí y yo escucho a mi abuelo deseándonos feliz Navidad desde el cielo, te mando. Y era mi abuelo hablando, era un chiste que le mandaba Gaby a mi mamá. Claro. Pero mi mamá me lo muestra emocionada, como si fuese mi abuelo el que hablaba. Y mi mamá me dice, no, pero vos viste qué impresionante, es como que suena como el abuelo. Le digo, sí, la verdad que sí. Cuando cumplo años, unos días después, Gaby me manda un mensaje, el mismo mensaje, me inventa uno de mi abuelo hacia mí por mi cumpleaños. Yo me encontré con una emoción acá y digo, ¿qué locura es esto? ¿Qué está, o sea, no, claro, está mal? Es la misma locura que soportó la humanidad con el tema de la clonación. Cuando apareció la clonación... La oveja Dolly. Bueno, pero decían, ¿se puede hacer en humanos?
¿Se puede tomar un gen de un humano que falleció y reproducir a una persona con el correr de los años? Se discutía muchísimo si se podía. Se discutió mucho, ¿no? Eso. Sí. Es lo mismo, es el mismo debate. Con la edición genética, con la edición genética pasa lo mismo, ¿no? Claro. ¿Es ético poder modificar adrede y a propósito en un laboratorio a un embrión para que... Elegir. Claro, pero acá influye, digamos, la emoción de la otra persona. Absolutamente. Digamos, entiendo lo que vos estás diciendo. Eso es un laboratorio, también es discutible o no, pero es, digamos, otro tema. Acá está en juego la emoción de la persona que está viva y que quiere abrazar. Y también es una decisión. Bueno, a Mariana le llegaron los mensajes. Claro. Hay que bloquear a Gaby, si no. No, era mi abuelo y me decía, o sea, en el tono que él me lo hubiera dicho. ¿Y cómo todo hizo para incorporarlo? No, no sé, no tengo idea. Para audio, como las canciones que ese hay día, ¿cuánto realmente, más allá obviamente de escuchar la voz y eso, cuánto te modificó y cómo te quedaste después de claro. eso? No, bueno, yo soy una persona muy a tierra, ¿no? O sea, realmente me emocionó escuchar a mi abuelo, como claro. me emociona escucharlo, digamos, en cualquier claro. cosa, claro, o sea, su voz, pero hablándome. Directo. Pero realmente, por un segundo era mi abuelo, ¿entendés? Claro. O sea, por un segundo me estaba hablando. Y lo noté mi mamá también, y digamos, mi primo lo hizo en tono de humor también, pero, y con cariño, Mariana, obviamente, pero... ya pasamos por esto, con la televisión, con la filmadora casera. Claro. Con la foto, el audio de WhatsApp, ¿cuánta gente pierde a alguien muy cercano? Y no tiene los audios de WhatsApp. Ah, es sí, verdad. Y escucha, no es en el momento, vos te dijeron no, feliz cumpleaños ahora. El Facebook que queda vivo. Yo tengo gente conocida que falleció, está en el Facebook y permanentemente te aparecen notificaciones de gente que le habla. Yeah. También, pero esto es una porción de su vida. Esto es un legado. Esa situación se vivió. Esto es un. Esto es algo adaptado. Porque la chiquita le dice lo primero cuando la mamá se le encuentra. La chava le dice: mamá, ¿dónde estaba? Exacto. Extrañaste. O sea, es una situación armada para esta madre. No, pero eso lo arma la propia inteligencia artificial. Claro. Sí, sí, sí. Lo arma como vos se lo pedís que lo arme. Pero la muerte, se cambia la muerte con esto, digamos. Lo que pasa es que a medida que nosotros tenemos cada vez más porción de nuestra vida digitalizada, ¿no? Todas las fotos que subimos a Instagram, todas las historias que compartimos, todos los textos que compartimos, los mensajes de voz, todas nuestras interacciones sociales mediadas por tecnología, estamos alimentando de verdad que cada vez sea más fácil poder hacer este tipo de reclamos. Claro, pero vos le cargas la información y solo... No. Ahora, ya, lo que es interesante también y es polémico, porque ahora, también tiene una polémica muy grande, es que hay empresas que se dedican a poder generar este tipo de experiencias o a generar un avatar, una representación digital de una persona a partir de la carga de la información. A mí lo que me parece peligroso es ir en contra de la naturaleza, ir en contra de Dios. Cuando nacemos tenemos una sola certeza, de que es que nos vamos a morir. Y la verdad que se trabaja mucho el duelo. Sí. Y querer hacer esto es, de alguna manera, y es tu opinión, es trastornarnos porque queremos ir en contra de Dios. No, a mí me parece maravilloso. Igual, no, 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 no tiene razón, Candalab. Pero por ahí, esa mujer que la miro ahí, ese contacto que tuvo con su hija, que le pudo decir aquello que no le dijo, aunque no fuese su hija realmente, por ahí la liberó de algo, por ahí se sintió mejor después, puede ser. Pero ustedes saben que Goldine está congelado. No, y hay 250 personas congeladas en el mundo. Mentira, sí. Pero yo creo que uno tiene que adaptarse. 250 personas congeladas. A Walt Disney estuvo congelado. Yo hablé con alguien muy importante. Ay, pensé que ibas a hablar Tuvo unos pocos días congelado, pero como su familia es muy católica, decidieron terminar con ese experimento. Pero sí, en un principio lo congelaron. Y hay 250 personas que pagaron y están congeladas. Alguno peor, está congelado solo la cabeza. Sí. O sea, hoy estamos de alguna forma todos congelados. Y nadie se asusta de eso, en helio. Sí. Quiero agregar algo. Gigante. Hoy estamos boca un poco abajo. Todos congelados. Porque todas las huellas digitales que tenemos en internet van a perdurar mucho más que nuestro cuerpo. Claro. Esa es la realidad. Todo lo que estamos dejando de huellas digitales y tatuajes digitales que estamos dejando en la red, en internet, va a perdurar mucho más que nuestro cuerpo. Para mí el tema va a ser cuando se instale esto, porque obviamente ahora es la novedad, pero de repente cuando uno empieza a pensar qué quiero dejar para cuando yo me muera, que no, ni lo vas a poder elegir, ya está, tiene todo. Quiero aclarar algunas cuestiones que en psicología son importantes, digamos. La tecnología llegó para quedarse, pero definitivamente
esto no es como cuando veíamos una foto de alguien, sino que estás de alguna manera sustituyendo a la persona. Entonces, de alguna manera lo que está haciendo es impedir hacer el proceso de duelo. Claro. Porque para que se haga el proceso de duelo, yo lo definí como tener la presencia de la persona fallecida en ausencia. Y además, la subjetividad de cada uno. Dos hermanos pueden perder a un hijo, a un padre, perdón, pero cada uno lo va a recordar de manera distinta. ¿Por qué? Por nuestro psiquismo que está elaborando permanentemente, esto era al final del duelo, distintos momentos de cada uno. Entonces, al tener esta tecnología de alguna manera, es negar la pérdida, digamos, ¿sí? Es denegar absolutamente la realidad. A veces negar un poquito, ¿viste? ¿Qué sé yo? A veces negar está bien, pero también puede generar heridas emocionales porque hay familiares que prefieren no verlo y realmente les puede hacer mucho daño al verlo. El tema de, por ejemplo, las fotos cuando recrean esa sonrisa o que mueven los ojos, es terrible. Es terrible todo eso. No, y que se puede usar para el mal también, ¿no? Bueno, muchas gracias a Carolina y también a Joan. Muy interesante este tema, da para debatirlo largo. Y bueno, realmente cada vez van a ser más los experimentos que se hagan y vamos a seguir sorprendiéndonos, así que hay que cuidarse. Yo tengo miedo, siento que vamos a hacer atrapados. Vamos a dejar de existir nosotros, de verdad. No. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre, no tóxico, seguro y 100% efectivo. Muchas gracias y gracias también a Las Margaritas por todos los productos de belleza que nos envían. Seguilos en @lasmargaritas_ok. Señoras y señores, vuelve Doman a la televisión y vuelve a América. Todo está listo para su debut. ¿Cómo está, Fabián? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Preparado para el regreso? No, pero... ¿Te pone nervioso o no? No, están todos preocupados por eso. ¿Ah, en serio? Nada, ni ese día un poquito, nada. Sí. Un poco muere, sí, cómo no. Además levantarse temprano y todo eso, pero... ¿A qué hora, vas a arrancar? ¿A qué hora te vas a poner el despertador, en realidad? No, yo con Alberto Cormillot, que hicimos muchos años la mañana en C5, habíamos establecido un tiempo desde que nos levantábamos hasta que salíamos. Y él lo logró armar en 4 minutos 50 segundos. ¡Wow! Es bueno. ¿Pero de qué, de qué consta eso? ¿Te levantás? ¿Se lava los dientes? Y él desayunaba. Ah, ¿en serio? ¿En esos 4 minutos estaba incluido el tenía desayuno? Tenía el té hecho, un huevo hecho, un huevo duro hecho. Teníamos todo. Él me gana, yo tardaba 9 o 10 minutos en salir. Bueno, sos muy rápido, está bien. Entonces... Sí, porque el hombre es más fácil, sale. No tenemos que... Nos maquillamos rápido, la mujer tiene que tardar más, por supuesto. Es verdad, bueno. Pero bueno, ¿cómo te preparas? ¿Estás contento? Bien, con ganas, vuelvo un poco al noticiero, que es mi primer amor, así que eso me alegra, me pone bien. Me siento en mi zona de confort, eso también hace... Te quiero aprovechar para hablar un poco de actualidad, ya que te tengo acá, vamos a hablar un poquito, ¿no? Porque la verdad es que hay mucho para hablar, ¿no? ¿Crees que este va a ser un año donde la política va a ser protagonista? Sí, y por eso me entusiasmó la idea de volver, a América. Yo trabajé acá, todavía la gente, como cuento yo, me paro en la calle y me hablan, le debe pasar a todos los que pasaron por Intratables, ¿no? Sí, claro. Andalá, acá está Alessandro, acá hay ex-intratables. Sí. Ex-intratables hay en la Presidencia de la República, en el Senado de la Nación. Somos culpables de muchas cosas. Claro, Milei es un ex-intratable también. Somos caros, hay mucho, tenemos y ahí sigue la lista. ¿Cómo lo ves a Milei? Mirá, tuvieron una respuesta no televisiva, todo el mundo se nos contó. Hay que esperar. Y sí, hay que esperar. Yo pienso lo es mismo. Es muy breve todavía. Es muy poco tiempo. Yo felicito a los que les encanta y no paran de elogiarlo. Y felicito a los que no paran de criticarlo. Me parece que todavía no hay elementos ni para que haga un elogio de un minuto y una crítica de un minuto. Hay cosas buenas y malas. Creo que el poder te acostumbra. El agua tibia está inventada. Las avenidas ya están puestas y las calles también. Cambia quién conduce el auto, cambia el modelo y la marca del auto, pero al final el poder a determinadas cosas te acomoda. Algún legendario que me estará viendo dirá, se llama Casta. Bueno, poné el nombre que quieras. Te acomoda. Bueno, pero él dice que viene a romper con todo eso. ¿Crees que sí, pero vos no podés romper las avenidas, no podés romper las calles, no podés romper este... Hay cosas que ya están establecidas y no. Y creo que tampoco él mismo quiere ni sus votantes. Yo creo que él lo que está es en un momento de... Él sabe
Nosotros con Mauricio tenemos un teorema. Milei es mucho más inteligente de lo que sus detractores creen. Si no, no llegas a presidir. ¿Y en Intertales te parecía también eso? ¿O? No, me parecía un teórico. Uh-huh. Pasa que eran charlas muy divertidas porque, como yo soy liberal también, y los chistes eran si yo era más liberal que él. Entonces, yo decía que yo era anarco-capitalista, ¿verdad? Uh-huh. Y él decía que era liberal. Era un debate más teórico que conocemos cinco. Milei es miniarquista. Sí. Un debate que conocemos cinco personas, nada más, y nos interesa cinco personas. Pero quiero decir que era más teórico él en aquel momento. Y él lo que le pasa, me parece que vive a la defensiva. Entonces él, si no me aprueban tan artículo, entonces me llevo toda la ley. Él podría en el Congreso sacar 30 proyectos de ley rápidamente, bajar la edad de imputabilidad. Uh-huh. O sea, Milei no aprovecha un cierto cambio cultural que hay en Argentina y que se ve en la derrota de Cristina, que hace un documento de 33 páginas y Lali Espósito la pasa por encima. Pues, ¿qué pasó? ¿Cuál es el tema de Lali? Sí. El mismo día de Cristina apareció lo de Lali. Lali la barrió a Cristina del medio. Y para un dirigente político... ¿Lali o el presidente también? El presidente hábilmente. Bueno, el presidente hábilmente, claro, se toma de Lali y la... ¿Qué hubiera hecho quizás algún macrista? Hubiera agarrado a Cristina, sí, le hubiera contestado. Milei contesta de costado y dice, sí, se necesita un showman. Medio... ¿Pero eso es porque hay un acuerdo con Cristina? No, porque es vivo él en el... ¿Diálogo hay seguro? Diego, el diálogo hay seguro, es obvio que lo hay. Sí, eligió de enemiga a Lali en vez de enemiga a Lali. No, diálogo de enemiga a Lali. Cristina y Milei hay seguro. Pero eso es muy Trump también. Y es muy Cristina. Cristina elegía con quién pelearse. Cristina a veces tenía un dirigente político enfrente y en lugar de pelearse con el dirigente se peleaba con los medios, con nosotros los periodistas. En eso Milei... Ahora, yo tengo una capacidad para decir una frase con la cual se enojan todos en 5 segundos. A ver. Hay muchas cosas de Milei más parecidas a Néstor Kirchner que a Carlos Menem y más parecidas a Cristina que a Néstor Kirchner. Uy, más ataque fundamental eso, Fabián, por favor. Lo que hizo el miércoles de ningunear a Cristina como la ninguneó e irse con Lali es muy kirchnerista. Bueno, eso lo dijo Cristina también, ¿no? En algún tiene momento. Cosas de comunicación kirchnerista. Entre nosotros también los scratches, ¿no? Uh-huh. De claro. Lo que estábamos en contra en el 2014-2015, estamos en contra ahora. Lo que ahora. Dijimos recién. Claro. ¿Y eso tiene costo? ¿No? Del ¿tiene abuelito? Un costo? En el 2025, en el 2027 te contesto. Uy, pero hace mucho tiempo. Y pero es que la sociedad hay cosas que quería que se hagan. Digo, a ver, bajar la edad de imputabilidad. Tema, estamos todos de acuerdo. Hace 2 años no estaba todo el mundo de acuerdo. Ahora hay una mayoría parlamentaria para hacerlo. Hay muchos temas. Privatizar muchas empresas públicas, hay mucha gente de acuerdo en el Congreso. Yo, si fuera él, no soy él, no me va a pedir un consejo a mí, ni se lo voy a dar, pero él tiene para mandar proyectos segmentados de a uno y se los van a aprobar. ¿Y el tema de los consensos políticos, crees que le está faltando cintura para eso? Y... Muñeca, viveza, pichetos. Lo que dice Alejandro Bonestell en el domingo. Para todo esto lo solucionás con la fuerza del cielo, lo demás con Pichetto. Tenés a 40 diputados disponibles para que te apoyen proyectos con cierta razonabilidad, con negociaciones naturales. Pero creo que ahora se viene un iceberg para mí, que estamos viendo un pequeño pedazo de hielo y abajo del agua hay un enorme, enorme, gigante pedazo de hielo que es el comienzo de las clases. Claro. Está a 15 días de una crisis muy seria. Arrancan, yo estaba mirando recién con la producción del programa, cuando empiezan a arrancar escalonadas, arrancan el otro lunes en CABA y empiezan a arrancar así escalonadamente. No se convocó la reunión, ¿no? Para hablar no de la se convocó, no hay, se le va, y él además el gobierno nacional dijo que no va a haber paritaria nacional docente. Vamos a volverle la cara, el lunes tengo una nota pautada con Baradeo, vamos a ver si tiene barba. Hace 4 años que a Baradeo no le veo la cara, yo, ¿no? Claro. ¿Se quedó con barba Baradelo? Bueno, nunca más habló Baradelo. Hay razón para que la paritaria... Pues también era doble vara argentina, ¿no? En ese punto de que tiene razón Milei. Pero la educación se provincializó. Y por lo tanto, hace 20 años. Con Menem. Exactamente con la DECIBE, Susana DECIBE. Susana DECIBE. Algo que fue muy criticado, más de 20 años, hace 30 años. O sea, el Estado Nacional no tiene escuelas, tiene muy pocas, tiene 4 o 5. Entonces le reclaman una paritaria para algo que no tiene. Sí, yo coincido con vos. El macrismo intentó imponer. Yo estoy de acuerdo con vos. Me parece una. Pero dicen que es una paritaria base. Está en la ley. Muchas provincias. Sí, muchas provincias hacen acuerdos que están por arriba de esa paritaria. Claro, pero es una ley marco.
Sí, es un largo debate. Yo coincido filosóficamente con lo que dijo Mauricio. Me parece que es una paritaria nacional que no aporta nada. Si cada provincia tiene los recursos, habrá clases o no. Pero ahí enfrenta, me parece, el primer efecto que le llega. Yo digo que hay niveles informativos. El nivel que tenemos vos o yo, o tiene María, es un nivel muy alto de información. Después digo yo, está el nivel de familiar. Y después está el nivel de... Cuando un tema llega a determinado nivel social, ahí preocupate como gobierno. Uh-huh. Y el primero que veo que le llega al ciudadano común es el comienzo de las clases. No sé si el ciudadano común está tan al tanto que hubo una ley ómnibus, ¿viste? Eso estamos nosotros. De que el inciso H, el inciso la gente I. No tenía ni idea. Hoy hubo una medida, porque se lo escuchó a Milei decir que las exenciones impositivas son subsidios. Lo dijo con el tema de los gobernadores, lo son. Con el tema de los recitales. Hoy, cuando anuncia estos 70 mil pesos que sube la ayuda escolar para la clase media, para familias que reciben hasta 3 palos 900, o como grupo familiar, en esa medida también está la baja de aportes patronales a los colegios privados. Claro. Digo, ahí hay un subsidio del Estado. Es la primera, me parece que es la primera intervención del Estado directamente en una rama. Lo último fue el decirle a las petroleras, che, auméntenme gradualmente, pero digo... Está metiendo al Estado de a poco. El Estado argentino está en todo. En algunos lugares está bien que esté, sí. En otros lugares está bien que esté, no. Pero esta es mi ideología. Yo soy liberal. Entonces, para mí el Estado está demasiado. Parezco Milei en este punto. Pero, ¿qué me pasa? Hay que tener cuidado donde vas con la tijera, más que con la motosierra. Porque vos decís, bueno, ok, no subsidio más festivales. ¿Es la plata que le dejan a los municipios un Cosquín Rock? En turismo, pero vienen de muchos países. Yo estoy de acuerdo, voy a meterme en un tema bastante delicado, que el municipio de General Pueyrredón haya financiado parte del programa de Mirta, porque a Mar del Plata le sirve que Mirta esté ahí. Es decir, me van a contestar, y pero esos 50 millones de pesos, no van a ir a los pobres, el Estado funciona así. Entonces, aparte, ni siquiera era el Estado, era un Starkey. Yo conozco 1.500... No, sí, todas, por eso te estoy diciendo, claro. Hay cosas donde yo te digo... Ahora, ojo, tengamos cuidado. El Estado de California destina 350 millones de dólares al subsidiar películas. Claro. Hay estados en Estados Unidos que te hacen... Es una situación muy diferente. Ya sé, pero el Estado... Hay una película, Big Short, muy larga, del crack financiero, donde hay una conferencia en un estado. Nada que ver, la película es en Nueva York. ¿Y por qué la película va a un estado determinado? Creo que es de Nevada. Porque Nevada dio un subsidio impositivo para la película. O sea, los guiones, ahora, digo, la relación entre Estado y cultura no es lo mismo está muy... La cultura en general, que después hay que fijarse, ¿no? Si es una ópera prima, si es una... Yo me decís, todo, le pagamos detalle. $500,000 a Ricky Martin para que cante en Villa María, te digo no, Mariano. Uh-huh. No, ahí sí, no. Hay límites del sentido común. Ahora, yo en un momento estaba en contra. Digo, el Estado tenía... Y después me contestaron muy bien, me dijeron, ¿vos es la plata que le deja al propio Estado el boom económico que significa un Cosquín Rock? El movimiento, sí, pero, claro. Fabián, esto ya está contestado por Milton Friedman. Hay cuatro maneras de gastar el dinero. La tuya en vos mismo, la mejor gastada y la que te costó ganarla. La tuya en regalos. Generalmente vos querés regalar lo menos posible, quedar bien, pero no gastar toda. La de otros en vos, que es la de los gerentes de la compañía, que van en business cuando van por la compañía y atrás de todo pegándole al 44 cuando van con la familia. Y la cuarta, avión, explicamos, y la doctor, cuarta está de los funcionarios públicos. Sí. La de otros, en otro. No te costó un carajo ganarla y no sabés lo que carajo quiere la gente. Esa cuarta forma de gastar el dinero, la de otros en otro, es lo que hace que muchas veces buenos principios o ideas terminen en las manos de amigos, las 3P, ¿no? Primuras, sí. Pobres y parientes. Que venga a cantar este que es amigo mío. Esto es lo que la gente... Pero no funciona así, porque yo no sé si conocen a Lali... Yo no sé si el intendente de Cosquín o el gobernador de Córdoba conocen a Lali Espósito. Tú a Lali la contratás porque te trae gente. Que han participado y no se los puede juzgar por eso. Te trae gente, te trae 40.000 personas. La hotelería, restaurantes, bares, Córdoba todo. Es una provincia festivalera, los festivales son clásicos. A Córdoba, toda la plata que el Estado cordobés gasta en los festivales, Cosquín, Jesús María, Villa María, un montón más, le recontravuelve a la provincia. Claro. Sí, lo que pasa ahora, es que, claro, en una circunstancia en la que estamos Mariana, viviendo... Son los excesos lo que decís, pero ¿cómo? ¿Cuánto aporta Córdoba al PBI?
o Santa Fe al PBI. A mí, por ejemplo, me decís, vamos a... Y ahora me voy a meter en camisa, donde va a ofender a alguien. Vamos a gastar plata en hacer una ficción en la TV pública. Ahí te digo, y capaz que no. Claro, no, ahí capaz que no. No todo es lo mismo. O por ahí no todavía, o no ahora. O no ahora. Ahora hay otras prioridades. Por ahí común. Sí, después, porque también es importante común. Porque también son puestos de trabajo. Vos me decís, y que el Colón haga una temporada de bajo costo. ¿Sabés la cantidad de turistas extranjeros que trae el Colón? Del mundo entero. Es uno de los teatros líricos más importantes del mundo. La gente en este momento sí, igual que... está con su propio problema, que son los aumentos. Obvio. Que no llegan de mes. Y hoy, bueno, vamos a hablar un poquito de lo de la tarjeta SUBE, el saldo negativo, que fue el tema del día, a pesar de que se llevó todo el Ali y versus Milei. Pero la verdad es que este es un tema muy importante para la gente. El saldo negativo debería ser 1.080 aproximadamente, porque son 4 boletos. Exacto. Al día de hoy, 270. ¿Qué pasa? Hoy salió por resolución el boletín oficial que solamente el descubierto va a ser de 480 pesos. O sea, no alcanza ni para un pasaje. No te alcanza ni para un pasaje y medio. Uf. Que se lo atribuyeron a un problema técnico. Un problema técnico, exacto. Uh-huh. Que en realidad... Se va a solucionar. Mentira. No es un problema técnico, no se va a solucionar. ¿Por qué? Porque ese descubierto, ¿qué termina siendo? Termina siendo una especie de préstamo, dinero que el Estado le da a la gente. Y como no hay plata, lo que hacen es cortar ese préstamo que le dan a la gente. 50% más la luz. Hay otro tema con la SUBE. Yo tengo SUBE y yo a veces voy en colectivo. Porque hago trayectos cortos y no sabía que la tenía registrada. ¿Vendiendo? Igual, ¿Vas vendiendo, no? ¿Cosas? No necesariamente. En cualquier momento lo puedo hacer. Tomo generalmente 67. Pero digo, ¿qué me pasó? La quise recargar. Entonces... me enteré que no puedes hacer la cola, necesitas hacer la cola, puedes hacerlo con la app de tu banco. Uh-huh. Pero después que la haces con la app de tu banco, tenés que registrar en la propia tarjeta, poner tu número. ¿Qué pasó? Como yo la tenía registrada, tiene una contraseña que por supuesto no me acuerdo. Claro. Uh-huh. Entonces puse mandarme la contraseña hace 3 días. Claro. Uh-huh. No me llegó nunca más. Decí que la chica que trabaja en Casa María me la registró con su teléfono y los 5.000 pesos que le cargué a mi SUBE ya están cargados. Es un... Todo esto que estoy contando debiera tener un aviso. Y claro. Sí, hubo muchas quejas de que la funcionaba mal. De cómo carga una SUBE. Yo no sabía. La cantidad de gente que se sube al colectivo y dice, perdón, ¿alguien me puede prestar la SUBE? Se lo doy en efectivo porque no sé qué trámite hacer ya. Lo tenemos a Juan Cruz en la calle justamente para hablar un poquito con la gente de este tema. Hola, Juan, de nuevo. Claro, Mariana, estamos en Constitución. Vamos a repasar los números en general porque en este momento en la ciudad de Buenos Aires el subte está a 125 pesos el boleto mínimo. El tren en todo el territorio del AMBA, 130 el boleto mínimo y los colectivos a 270. A partir de hoy, esto es importante, el saldo negativo de la SUBE pasa a un total de 480 pesos. Esto trajo un poco de malestar entre los usuarios porque anteriormente el saldo negativo permitía por lo menos pagar 4 boletos mínimos. Hoy con los números que estuvimos mostrando con ustedes y repasando recién, indudablemente alcanza para muy pocos pasajes. Claro. Esto naturalmente genera estas filas, chicos, miren, filas enormes para poder cargar la SUBE, porque claro, el monto total que se cargaba antes, ahora se tiene que cargar un poco más, porque si no, no se llega, está caro, jefe, ¿no? El transporte, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. ¿Cuánto va a cargar? 500. 500, ¿y cuánto tira con 500 pesos? No tengo idea, porque ¿Hace poco es usuario de la SUBE? No, hace poco que salgo, no estoy saliendo. ¿Cómo ve el tema de los aumentos? Y mal. Malísimamente mal. Bueno, 500 pesos va a cargar el muchacho, va a poder pagar seguramente pocos boletos. ¿Te molesta un segundito? Menos. Estamos en vivo para América. Menos. Bueno, ¿cuánto vas a cargar? 2.000 pesos. ¿2.000? Sí. ¿Cuánto tirás? ¿Cuántos días tirás de la semana? ¿Cuántos transportes tomas más o menos durante el día? No, tomo uno solo, pero me dura 3 días. ¿Se aguanta? No, la verdad que no. ¿Haces combinaciones también? No. Bueno, gracias, es muy amable. Por acá, permiso, señora, ¿cómo le va? ¿Cuánto va a cargar? La gente carga poco. Me lo muestra así como diciendo, esto solo. Sí. Muy bien. ¿Para qué? Día a día. ¿Hacia dónde viaja? A Lanús. Hasta Lanús. ¿Va y vuelve con eso o solamente puede ir? No, ya para ir nomás. Para ir nomás. Bueno, ¿y los aumentos cómo los ve? Por favor, no da más. Retrocedimos para atrás, parece. Está enojada, gracias, señora. Estamos todos enojados. ¿Estás haciendo fila hace mucho tiempo? No, recién acabo de bajar el 39, que vengo de colegiales, así que... ¿qué? ¿Pudo registrar la SUBE con su documento? En pandemia ya estaba registrada. Zafó, le digo. Obvio. Está complicado ahora. Sí, lo lamento por las otras personas que no pueden... porque tienen que hacer semejante escola.
que la verdad que ni se merecen, no nos merecemos en realidad. Creo que acá este sistema ya llegando a un límite. Muy amable por sus palabras. Gracias, vale. Acá con los chicos que están... ¿Venís de laburar? ¿Te molesta un segundito? ¿Estás laburando? Bueno. ¿Usted, señora, cuánto va a cargar? 2.000. 2.000, muy bien. ¿Cuesta poner los 2.000 pesos en la SUBE? Bastante, ahora cuesta bastante subir. ¿Cuánto viaja, señora, con dos lucas? La verdad que no tengo ni idea, no saqué las cuentas porque... Uno ya no sabe cuántos son los tramos, claro. No, no sabes. Muy bien, muy amable, gracias. Claro, mirá la fila, esto pasa... Va día a día, ¿no? Es así. Además tiene miedo que se la roben. Bueno. La claro. No le ponen mucha plata porque se la pierdo, se la roban. Perdí la plata en la SUBE. Es que, el máximo Mariana, es 6.000, creo, Mauricio, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en este momento. Antes los usuarios cargaban, podían viajar una semana, pero ahora realmente es el peso del día a día para cargar y por lo menos poder hacer los viajes correspondientes de la jornada de hoy. Acá la mayoría de las personas son laburantes, bien, que utilizan este nexo que es directamente entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, uno de los puntos de inflexión más importantes. Chicos, permiso, ¿qué tal? ¿Cuánto van a cargar? ¿Cuánto vas a cargar? Bueno, gracias. ¿Usted, señora, puedo charlar un segundito? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿cuánto tiene en la mano el billete? ¿Puedo ver cuánto va a cargar? No, ya cargué 2.000 pesos. Ahora necesito sacar para jubilada. Muy bien. Muy bien. ¿Lo tiene que actualizar eso? No, ya lo tengo actualizado, sí. Pero creo que me dan acá, porque recientemente soy jubilada, así es que no sé cómo el... Muy bien. Bueno, sí. Felicitaciones. Gracias. ¿Cuánto va a cargar, jefe? Paga mucho menos. Dos lucas. Todos más o menos 2.000 pesos. Sí. ¿Cuánto se viaja? ¿Cuánto le rinde en la semana? Nada. Nada. ¿Usa el saldo negativo por lo general cuando se queda sin saldo? No uso. ¿Intenta no llegar ahí? No llego. Muy bien, gracias. Chicos, ¿cuánto cargan? Yo más o menos 10 lucas por semana. ¿10 lucas por semana? Sí, más o menos. O sea, el dinero que vos casas utilizabas antes para salir o para comer afuera, lo utilizás en la SUBE. Para la SUBE, ¿no? Bien, qué raro. ¿Cuánto? ¿Una semana entera? 10 lucas. Sí, para ir a laburar, si no, para atrás, se fue todo al pasto. Chicos, ¿vos por acá cuánto? También lo mismo, para no renegar la semana. Si no, queda zapato. Sí, claro. ¿Tenés que hacer la fila todos los días? Olvídate eso, y mirá a toda la gente que hay. Ahora, ¿son laburantes? ¿Vienen de laburar? Sí. Muy bien. ¿Han tenido algún aumento en los últimos meses? ¿Aumentó todo? ¿El transporte, los servicios, la comida? Con lo que aumentan las cosas no se ve mucho el aumento. No, aumentan poca plata, 1.000 pesos al día te aumentan, no te aumentan nada casi. Nada, no podés vivir así. Buena vuelta, chicos. Dale, muchas gracias. Por acá, buen provecho. ¿Cuánto vas a cargar? No quiero hablar. ¿Bostero? ¿Todo bien? Todo bien. Claro, está comiendo, lo estábamos molestando, pobre. Bueno, ¿cuánto tenés pensado meterle a la SUBE? Yo y 1.000 pesos nomás. Lo último que queda. Así que, ¿lo último que te queda? Lo último que queda. O sea, mañana tengo que viajar de vuelta, así que... Bueno, obligadamente tengo que ir a laburar, así que... Mañana, o sea, hoy cargas 1.000 y mañana vas a tener que cargar de nuevo. Obviamente, tengo que cargar de vuelta. Así que nada, hoy tengo para volver. Mañana tengo para llegar y la cosa es la vuelta. Claro. Y tengo que conseguir algo y... Está complicado. Está muy complicado, demasiado complicado. Es lo que nos cuentan todos. Gracias, muy amable. No, gracias a vos. Bueno, así está el panorama. Hacemos uno más. A ver, jefe, disculpe. Cortito. Buenas tardes, estamos en vivo para América. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes, Damián. Damián, bueno, te veo con los... ¿Vení de laburar? Sí. ¿Volviendo a casa? Volviendo a casa, sí. ¿Se larga la espera para llegar con la familia? Sí, igual estamos acá en Avellaneda, así que gracias a Dios cerca. ¿Cuánto cargas? Y ahora cargo 1.000 para... 2.000 para mí y 2.000 para él. Muy bien. ¿Con eso cuánto se tira? Y un par de días. Un par de días. 3-4 días. Bien. Depende de los viajes también. ¿Estás cargando con más frecuencia la SUBE que antes? Antes por ahí la cargabas una semana y esperabas. Sí, antes cargaba por ahí 1.000 o 500 y ahora, bueno, 2.000. Porque ahora tomo 2 o 3 bondi o intento tomar todo para que en una hora se cobre la mitad, digamos. ¿Tienen registrado, muchachos, la SUBE con su documento? Él sí, ahora yo la voy a registrar también. Muy bien. Importante porque a partir de abril, esto es información también, va a haber una tarifa diferencial. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, bendiciones. Bueno, así estamos, ¿eh? Esto es Constitución, otro que vuelve de laburar, ¿no? Juan. No vuelvo a laburar. Pero bueno, aquí nos quedamos, chicos. Y buenas tardes para todos ustedes. La situación, la verdad, ¿no? Está clarísimo. Sí. Vos mismo lo dijiste. Toda la gente que entrevistaste, nadie pudo cargar más de 2.000 pesos. Eso es día a día. ¿Cuánto va a aguantar? Gracias, Juan. Muchas gracias. Excelente trabajo. Ustedes, chicos, buenas tardes para todos. Nos vemos. ¿Cuánto se puede tirar de la cuerda? ¿Cuánto margen hay? Pregunta, no hay más margen. Es la pregunta... Pues la gente, me parece, ustedes se interpretaron igual,
está cargando lo mismo que cargaba en noviembre. Voy y cargo 2.000 pesos. Claro. Lo que la gente parece, y es entendible, ¿cuánto me van a durar? Parece que 2.000 pesos duraban una semana o 10 días. No, ahora duran, tres. Uno, dos, tres días. Depende de la cantidad de colectivos que tomes. Parece que, y esto no, es el reflejo, los salarios están igual. La sensación es que se le ha desordenado la vida a la gente y no hay política o no hay funcionarios que estén tomando nota de esto. ¿No te da esa sensación? Yo creo que el país, el otro día hice una nota en El Observador que llamaba las 24 las claves de los presidentes. Los presidentes tienen momentos en los cuales toman decisiones que son para bien o para mal históricas. Alberto Fernández, un domingo a la tarde, del día que el sábado le renuncia a Martín Guzmán, se queda comiendo un asado en Zárate como si nada. ¿Se acuerdan? Sí, sí. No aparecía el presidente. Sí. Y toma la decisión, otra de las tantas equivocadas, de nombrar a Silvina Batakis, a la que no encontraban, ministra de Economía. Uh-huh. ¿Se acuerdan toda la novela esa? Uh-huh. Que no le andaba el celular. Desde que Batakis fue ministra, pobre Batakis, no es contra ella el comentario que voy a hacer, aunque sí, desde ese día hasta hoy las variables de la economía argentina están patas para arriba. Nunca más se ordenaron. Ni tipo de cambio, ni salario, ni PBI, ni aumento. Esto lleva... Porque para la gente, el presidente es Alberto, el presidente Milei, el ministro, etc. Ciudadano vive la diaria. La gente la está pasando mal hace mucho tiempo. Pero yo digo, desde ese, creo que fue junio, julio del 2022 hasta ahora, estamos a los tumbos. Bueno, pero ese capital político que él tenía en un primer momento. Alberto, Batakis, Massa, Milei. Milei, el capital político. Con más de la mitad de los votos. Y se va desgastando. Yo digo, en algún momento le tenés... Está bien, pero en algún momento le tenés que dar una buena a la gente. Porque ya vas 2 meses y pico, donde son todas malas una tras de la otra. Y todavía, todavía no llegaron los aumentos por de eso, gas y luz. Milei dijo, y vamos a seguir peor y vamos a tocar fondo recién en abril para empezar a crecer. Falta mucho todavía para abril. Y una buena le tenés que dar a la gente. Que hay sensibilidad en el gobierno con respecto... O sea, yo creo que hay mucha teoría. Me parece que hay mucha teoría. Y a veces la teoría los gana. Hoy la respuesta que él da a Lali hablando de Antonio Gramsci, a mí me encanta. Yo lo estudié en la facultad. Gramsci es uno de los filósofos más importantes políticos del siglo XX. Los Cuadernos de la Cárcel es uno de los 10 libros más importantes de filosofía política del siglo XX. La cultura marca la política. Sí, la cultura marca la política y la hegemonía cultural. Podemos hablar 3 horas de Gramsci. No sé si el señor que está haciendo la cola, y no lo culpo, yo estoy del lado de ese señor, quiere que le hables de Gramsci. Es una clase que me encantaría debatir con Milei 1 hora de Gramsci. Me siento bien. ¿Me entendés? Me siento regocijado. Sí, pero hay una realidad. Pero estamos afuera del... Out of the war estamos con él. Sigue siendo un teórico. Vos decías que era un panelista teórico. Y yo siento que más que showman es un teórico. Sigue siendo. Sí. Absolutamente teórico. Y no... todo el tiempo hay teorías. No perdí en el Congreso. Gané. La primera vez que un gobierno pierde, él ganó. Va a tal lugar y hay teorías para todo. Todo tiene una explicación. Siempre una hipótesis, siempre teórico. Pero hay un muy plan, teórico, universitario. Digamos, ¿sabe a dónde está yendo? No, sí, él sabe dónde está yendo. Sí, él, claro. En la teoría. Bueno, él va a la dolarización, lo que pasa que... No, hace una semana dijo que no, después dice que sí. Sí. Todo el mundo sabe que va a la dolarización. No tan claro, porque el dólar baja, hoy subió al final. El peso vale cada vez más, curiosamente. Se le está sosteniendo, bueno, haciendo fuerte el peso. Se va achicando la brecha, en teoría. Pero recién preguntaban... Una para la gente, decía creo Martín, y la realidad es esta. Acá hace mucho tiempo que estamos mal. La Argentina hace 12 años que no crece. La gente eso sí lo sabe. Percibe que hay muchos más ciudadanos y el país produce lo mismo. Si no, no hubiera ganado Milei. Claro, pero digo, pero más allá de lo que ganemos, la gente tiene presente eso. ¿Qué noticia buena le podés dar a alguien que cada día nacen más argentinos y siguen habiendo la misma torta? Claramente cada vez la corta más chiquita. La eso diferencia, hay dos discursos al respecto. Uno de Menem, cuando Menem le costó mucho acertar con la economía. Él asume en julio del 89 y acierta en abril del 91. Más, él creía que perdían las elecciones parlamentarias del 91. Que las ganó al final. Con Cavallo de por medio y la convertibilidad. Menem en un momento dijo, estamos mal pero vamos bien. Y era un discurso que al final del camino había una luz. Claro. Y la hubo. Económicamente hablando. Después vino, pero la hubo. Y Tony Blair dijo, la diferencia entre un líder político y un gobernante es que el líder tiene que conducir a la gente, saber llevarla, aún en tiempos difíciles. Probablemente el mejor orador que hubo en los últimos 50 años, Tony Blair. Acá me pongo un poco con Mariana.
un discurso no te hace comer, no te pone comida en un plato, pero le da ánimo al alma. El gobierno me parece que ahí está demasiado teórico. En un momento donde estamos discutiendo el precio del subte, del colectivo, de verdad, hablarme de Gramsci, a mí me interesa. Pero somos 10 tipos que nos interesa. La gente parada que tiene que cada un día y medio cargar la sube. No, vos querés cargar la sube, no puede cargar y te hablan de Gramsci. O no tenés guita para cargarla, claro. Hola, ¿entendés? Me parece que ahí hay un... Yo, volviendo a tu pregunta, no, plan no veo. Veo ideas. Hay un plan económico que funciona mejor de lo que se pensaba con Caputo. Y Caputo funciona mejor de lo que se pensaba. Caputo llegó muy deteriorado por su gestión anterior y la cosa más o menos la tiene ahí atado con alambre, pero lo va llevando. Pero un mega plan yo no veo. Que Dios lo ilumine, lo necesitamos realmente. Necesitamos todos, sí. Necesitamos. Bueno, toda la mer para el Muchas lunes. Gracias. Ayane, gracias, gracias. Todo lo mejor, que lo disfrutes y lo que te vaya bárbaro. Alessandro, calmado. ¿Cómo es? Cortito sí, lo tengo. Rienda corta, Alessandro. Mis dos intervenciones fueron en puntitas de. Después te apoyaste. Nosotros es un monje tibetano. Lo estamos tratando de domesticar. Muchas gracias. Todo lo mejor para el gracias lunes y hasta aquí hemos llegado. Buen fin de semana para todos. Terminó nuestra primera semana de esta novena temporada. El lunes nos vemos otra vez. Gracias. Chau, chau.